Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto el saludarles, el estar aquí para continuar con este curso dedicado a esa parte medicinal y en esta ocasión, pues relacionado con los ingredientes, bueno, no los, algunos ejemplos de ingredientes de la cocina prehispánica, mesoamericana, sobre todo del altiplano central, pero que bueno, no podemos cerrar ciertos espacios, siempre hay una interacción y un dinamismo en todas estas regiones. Así que pues vamos a compartir esta tarde-noche hablando de esa cocina prehispánica, de eso que se come, qué nos aporta, qué se dice, qué hay detrás y qué datos podemos también utilizar para explicar la cocina mexicana con raíces prehispánicas y que, bueno, en diferentes momentos, pues ustedes lo saben, ¿no? Somos compañeros, nos dedicamos en parte a esta bellísima labor de poder exponer ante un grupo, pues algo de esta maravillosa nación que es México. Así que de esto se trata nuestra charla, de conocer de ciertos ingredientes, de ciertos platillos, de adentrarnos en esa parte relacionada con sus aportes y sus beneficios medicinales y de enriquecer entre todos, por supuesto, esta charla como han tenido a bien hacerlo en muchas ocasiones. Así que vamos a comenzar con un primer ingrediente, de ahí me iré yendo a otros más y se irán relacionando entre sí, todos ellos. Y cuando hablamos de México, pues hablamos de una comida que se caracteriza, entre muchas otras cosas, porque lleva ¿qué? ¿Qué es lo que la mayoría de las veces aparece o acompaña la cocina mexicana? El chile. El chile. Exactamente. ¿Sí? Los chiles. Así que vamos a iniciar con este ingrediente y esas dos salseras, bueno, esa salsera, el molcajete de barro y el metates, y estaba leyendo el chat, sí, efectivamente, los chiles, que si no han comido, comieron muy temprano y no han merendado, pues es que ver una salsita nos abre el apetito. Los chiles son algo que nos identifica muchísimo como parte de nuestra cultura alimentaria, ¿no? ¿Qué comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Cuándo lo comemos? ¿De qué lo acompañamos? En fin. Y además, el uso que se le da, la preparación que se les da, pues tiene desde ahí profundas raíces prehispánicas. Por eso quise iniciar con esas imágenes donde vemos un metate y que se están machacando esos chiles guajillos, o esos pequeños y muy picosos chilitos verdes en un molcajete de barro, no solamente son de piedra. Tenemos en el chat, yo también oigo bien. Ángela, ¿escuchas mal el audio? Ok, sube el micrófono de tu computadora, de tu dispositivo, revisa si es eso y nos avisas. Acá está lloviendo, pero ya cerré puerta y ventana y creo que sí se escucha bien, pero por favor me avisa cualquier cosa. Bueno, vamos a tener platillos que o ingredientes que están presentes en muchísimas comidas. Yo empiezo con los chiles, pero con los chiles tenemos dos más que es abismal la variedad o las variedades que tenemos de estos ingredientes, que son el maíz y el frijol. Y con ellos, pues esta famosa triada mexicana. No podemos hablar de México sin tortillas. Y esos frijolitos que son la guarnición de muchos platillos que también se comen solos como sopa y que a veces son como que obligados y en ocasiones van con caldo y en ocasiones van refritos. Pero bueno, esa triada mexicana famosa está llena de nutrientes. Y vamos a hablar de una cocina, de una comida que es en primera
sagrada. El alimento es sagrado, el alimento es lo que nos hace ser hombres, es lo que nos mueve, es lo que está presente en nuestra tierra, lo que se toma de la tierra se agradece, y todo ello pues va a estar hasta representado en distintos dioses. Y bueno, presente y combinado de una manera tremenda. Por ejemplo, ahí tenemos un chile atole, donde pues va a haber chile y maíz. Para que algo, una bebida sea considerada un atole, lleva un espesante, que puede ser el maíz, la harina, bueno, la masa desleída, o puede ser pepita y calabaza también molida, que va a dar este espesante, como el atole de queja que preparan los tames en la Sierra Gorda de Querétaro. Y bueno, pues ese chile atole aún perdura. Para muchas personas de pronto es esa novedad, esa curiosidad de un atole con picante, sí. Igual el chocolate con picante, vamos, va a estar presente ese saborcito en todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. Esa triada mexicana es este primer ejemplo de cómo hay alimentos que funcionan de una manera maravillosa cuando se combinan y por qué es tan importante o tan nutricional. Y bueno, aquí hay una cita de un texto que es el chile como alimento, donde vemos cómo funciona esta triada. Cuando nosotros comemos picante, se estimula este flujo de la saliva, se produce más de un litro, ¿no?, de saliva al día. Y bueno, esos jugos gástricos van a ayudar a que podamos digerir las proteínas del maíz y el frijol. De tal modo que cuando nosotros hablamos de este consumo junto, no solamente vamos a tener un enorme aporte nutricional, sino alimentos que, como dicen Eva Aguirre y Verónica Muñoz, se equilibran y se refuerzan entre sí. Esto pasa muchísimo en la cocina mexicana. Esas profundas raíces prehispánicas, ese enriquecimiento que se da en el virreinato, continúa esta tradición de algo que funciona cuando se combinan así los ingredientes. Cuando a un pozole le pones orégano y te ayuda en esa digestión, cuando hierves con hojas de laurel una carne, claro, hablando ya de otros ingredientes, ya en este caso novohispanos, pero ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, estamos partiendo de que la alimentación o los alimentos son algo, en primera instancia, sagrado. En segunda, que se equilibran, funcionan entre sí, se van creando platillos justamente para ello, y que, bueno, todos esos aportes nutricionales también se van a quedar o van a estar presentes en la mente de las personas como alimentos que nos pueden dar un beneficio medicinal. Porque México es una nación, como muchas naciones americanas, donde la herbolaria, la curandería, los remedios están presentes todo el tiempo. Cuando nosotros vamos a un mercado, a un tianguis, tianguisqui, esta palabra, ¿no?, prehispánica, estos mercados que se colocan en ciertos días, en ciertos lugares, no va a faltar en ningún momento la persona que nos está vendiendo las hierbas, ¿no?, o diferentes productos como cortezas, como frutos secos, para esos aportes medicinales. Así que nuestra cultura gastronómica está referida a ello. Vemos, por ejemplo, que nuestro consumo per cápita es muy, muy alto en cuanto a los chiles. Vamos, como 8 veces más alto que el consumo de guayabas, que también es una fruta prehispánica. Bueno, que se conoce desde la época prehispánica. Miren, nuestro consumo per cápita es de 18.1 kilogramos. Si nosotros hacemos la división, la voy a hacer aquí en la computadora, digo en la calculadora, perdón, 18 kilos, bueno, son 1.800 gramos. Entre 12 meses nos da
150 gramos por mes. O sea, que si eso lo divido entre 4, 37 gramos a la semana. Hasta se me hace poco para algunos que no perdonamos como que la salsa, ¿no? Porque ese picante está en botanas, en dulces, en todo, como yo les mencionaba. Así que, bueno, pues aquí vemos que el principal productor de chiles hoy en día es Chihuahua, seguido de Sinaloa, después de Zacatecas. Todo esto tiene que ver también con esos espacios para siembra, ¿no? Esas fabulosas llanuras costeras hacia Sinaloa, el Valle del Fuerte, toda esa zona, bueno, pues son el granero del país, y aquí lo podemos ver con más entidades federativas. Nuestra mayor producción es el chile jalapeño. Después, el morrón, que bueno, no pica nada. Y el poblano, muy popular en esta época, ¿no? Que ya se vienen los chiles en nogada. Entonces, ahí después de las entidades mencionadas, está San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Michoacán. Bueno, el Bajío son muy buenos productores de picante. 18,100 gramos, Sergio, efectivamente, al año. 18.1 kilos al año. Eso, entre 12 meses, son como 150 gramos a la semana. Bueno, pues ahí nos da como 38 gramos. Así nos podríamos ir casi casi por día, pero bueno, hay ocasiones en las que ya saben cómo es nuestra cultura gastronómica. Podemos comernos un chile relleno en un taco, y a ese chile relleno se le va a poner salsa. Y el guisado que va dentro del chile relleno puede ser, por ejemplo, un picadillo que también tenga ya su propia salsa. Así que va a estar presente ahí todo el tiempo. Bueno, continuando con estas imágenes, espérenme que de repente se traba ahí el avance. Hemos avanzado en producción, sí, hoy en día lo sabemos. Mucho del picante viene de China, cuando es americano. Somos el segundo productor mundial, pero al menos hemos aumentado en nuestra producción en el 2012, 2,379,000 toneladas. En el 2017, 3,296,000, avanzando. Y bueno, pues en todo el mundo, o en muchos países del mundo, hay ese consumo o esas variedades, aunque no de la misma manera, ¿no? Y aquí vemos algunos otros mapas donde tenemos la producción de ciertos chiles. Hay una variedad enorme. Esto obedece a la tierra donde se dan. Cada picante toma propiedades organolépticas diferentes, ¿no? Con base en el lugar en el que crecen. Y aquí como otro dato, que la mayoría de los chiles que se comen son frescos, y un 23% en promedio del que es el chile que se comercializa es deshidratado. Usamos el picante fresco, deshidratado, con venas, sin venas, las puras venas, en fin, es algo que es muy del gusto de los mexicanos, y que también los nombres cambian. Y les pongo eso de los nombres, les voy a decir por qué. Resulta que hay algunos nombres que conservan también en sus raíces prehispánicas, pues parte de su nombre. La misma palabra chile es un nahuatlismo de chili. Y vemos que algunos cambian, por ejemplo, el chile jalapeño, los más pequeños, se convierten en chile morita. Los jalapeños más grandes, que también les llamamos cuaresmeños, cuando están secos, pues se llaman chipotle. Este chile manzano redondito, al secarse, es un chile cascabel. El chile poblano, un chile ancho. Así hay muchísimos. Y bueno, por mencionar su origen, ahorita me voy a ir a esos vocablos, no se preocupen. Todo el origen, o todos los chiles, tienen un ancestro en común extremadamente antiguo, y es americano.
Entonces, los chiles o pimientos, como les llamó Colón, porque no había con qué compararlo, pertenecen a un género llamado capsicum. De aquí viene también esta palabra capsina, que es lo que pica de los chiles, que está en las venas y que, bueno, hay ocasiones, o lo saben, ¿no? Quienes les guste guisar, sobre todo cuando no quieres que algo pique, retiras las venas. Las semillas no pican, o si suele tener un sabor picante es porque está junto a las venas, pero no porque lo tengan. Las venas es donde está. Al contrario, cuando quiero que algo pique, pues ahí está la costumbre en ciertos platillos como las migas, de que se han conservado las venitas de los chiles secas y se las pones al platillo para que sea mucho más picante. Bueno, entonces los chiles son de origen americano. Este nombre de pimiento sigue siendo de pronto confuso, porque para nosotros pimienta es otra cosa. Y pimiento solo lo conservamos como nombre en el pimiento morrón, un chile que pues lo comemos rebanado en ensaladas, porque no pica, ¿no? O relleno con arroz o como parte del arroz, en fin. Pero ahorita vamos con este cambio, estos usos y estos nombres. En la época prehispánica, por ejemplo, los chiles tuvieron diversos usos. Su consumo, por supuesto, como alimento, usos medicinales, esos rituales, comunidades, sobre todo, bueno, nahuas, que usan esto de limpiar, quemando chiles, como para ahuyentar todo lo malo que pueda haber, el quemar chiles, ¿no? En esos espacios. También esa quema de chiles, que es muy fuerte, como se utilizó como castigo, inclusive, ¿no? No solo familiar, sino también militar. Y como los mexicas, algunas de las poblaciones que conquistaron, como son los huastecos, les pedían como parte de los tributos chiles. Pues vamos a ver un poquito de ello, de esos usos que les voy aquí mencionar. Bueno, el término chile, entonces, en lengua náhuatl es chili. Pero de ahí, fíjense, por ejemplo, el chilhuacle viene de la palabra chil, chili. Acuérdense que el náhuatl es una lengua aglutinante. Necesitamos el sufijo li. Al ponerle huacli, que se castellaniza o se va deformando como huaque, estaríamos diciendo un chile seco. Ese chile chilhuacle, ¿quién de ustedes lo ubica? Hay un platillo muy mexicano de un estado en particular que no existe si no lleva ese chile. ¿Cuál es? Está fácil. Es un mole. Ya hay algo en el chat. No es de Puebla, pero está cerca, Tania. Un poquito más al sur. Chipotle es chile ahumado. Chipotle. Ajá, pero estoy preguntando del chilhuacle. Del chilhuacle. Hay un mole muy mexicano que solo existe si tiene ese chile. No es un pipián, Marco. Vean el color que tiene ese chile. Negro de Oaxaca, por supuesto. El mole negro lleva, sí, Arturo, el mole negro, lleva chilhuacle. Ahí ya estamos diciendo chile seco. Si nosotros decimos chile chilhuacle, pues es como una especie de pleonasmo, ¿no? Ahora, en el caso del chipotle, que ya mencionaban, la palabra otra vez chile, poctli es humo. Chile ahumado. El chipotle es un chile rojo, seco, ahumado, que se va a dar esa combinación también, ¿no?, de sabores, cuando está ahumado, también los chiles de temporada, ya sabemos que hay uno que es rojo, que es más picante, y uno café que no lo es tanto, incluso
se hierve con piloncillo, canela, zanahorias, cebolla, es muy popular esto en el Estado de México, en Toluca, el chipotle dulce. Entonces, fíjense cómo también ahí pues tenemos estas raíces en los nombres. Ahora, también el náhuatl registró los grados de picor, que pues ya no usamos esas palabras. Cococ, los chiles picantes. Esa sería como nuestra escala Scoville mexicana. Ahorita vamos a ver qué es una escala Scoville, que es de las más utilizadas en el mundo. Luego, Cocopactic, muy picante, y Cocopalactic, picantísimos. ¿Cuáles serán esos chiles o cómo serán? Bueno, nosotros más bien ya usamos términos como y prácticas, ¿no? Como los chiles toreados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un chile serrano, por ejemplo, un chile verde, lo aplastas ligeramente, lo frotas, la capsina de las venas va a salir y todo el chile va a tener más picor que solo en las venas. Y si eso lo ponemos al comal, bueno, con lo caliente se va a dar una explosión mayor de ese sabor y de ese picor. Y seguimos hablando de lo que es esa cultura gastronómica mexicana, porque aparece en nuestros dichos, en nuestras costumbres. Es decir, nos gusta tanto el picante que hacemos cosas para que piquen más ciertos platillos, como torear los chiles, como guardar las venas y utilizarlas secas en una sopa o en otro platillo. Y no sé si se les ocurre alguna más, alguna otra técnica para que los chiles piquen más o piquen menos, ¿cuál se sabe? ¿No? Bueno, si se les ocurre una más adelante, me dicen, Ángela, adelante. Está tu micrófono apagado, Ángela. Ah, ya te viene el chat, sudarlos, claro. Ponerlos en agua con sal para que piquen menos, ¿sí? O en agua caliente, con tantito vinagre también. Cuando están curtidos, por supuesto. ¿Te das cuenta? Tenemos muchas, muchas técnicas y muchos saberes ligados a ello. Así queremos que tengan o no la piel, por ejemplo, para un chilito relleno. Todo eso tiene que ver. Eric nos dice, mi esposa los pone con piloncillo para quitar lo picante. Claro, eso pasa con el chipotle dulce y es muy rico. Ese hervor también ayuda, ¿no? Con el piloncillo, con el azúcar. Y el agua con azúcar, pues fue lo que usó Wilbur Lincoln Scoville. Ahorita vamos a llegar a ello. Bueno, a ver, espérame, tengo algo más en el chat. Con café, ¡ah, caray! Esa no me la sabía, Roberto. Con café para que no pique. ¿Cómo es eso? ¿Se mezclan? ¿Se hierven? No sé. A ver si nos puedes explicar un poquito más de eso, por favor, Roberto Salvatierra. Con café. Qué buena idea. Pero, sí, se hierve el chile con café. Habrá que ponerlo en práctica para ver qué tanto puede funcionarnos. Gracias. Bien. En el altiplano central, entre los nahuas prehispánicos, vamos a tener inclusive la ofrenda de chiles a Xicomecoatl. Xicomecoatl, la diosa de los mantenimientos, aparece dibujada en el códice florentino. Es su quexquemil, esta falda, esas serpientes, unas mazorcas de maíz en la mano. Y vean cómo le están llevando tortillas, chiles, ahí podemos verlos, y hasta ese color verde rojo que aparece en ese como chiquihuite en el cual se les están llevando. Jesús nos dice que se toma con chocolate riquísimo. Hay muchas chocolaterías que han retomado esa idea, y por ejemplo en la Ciudad de México está el Museo del Chocolate. Venden chocolatitos con muchos ingredientes
Mi favorito, sí, sin duda, es uno que lleva chile pasilla. Es excelente la combinación del cacao con el chile pasilla, es una delicia. Y Roberto nos dice, y no pica nada, como para los chiles rellenos para niños. Qué buena idea, qué buen tip, muchas gracias. Hay que hacer la prueba. Porque, bueno, pues en nuestra cultura gastronómica desde pequeños comemos picante, ¿no? Ahora bien, es tan necesario, tan importante que vemos otro códice, que es la matrícula de tributos. En la matrícula de tributos, los mexicas van a registrar a los pueblos que han conquistado y cuál es el tributo que les tienen que dar cada determinado tiempo. Y así como nosotros podemos ver que hay frijol, por ejemplo, que hay pulque, ¿no? Bueno, que hay textiles, también están las cargas de chile. Ahí está con un ovalito, con la letra A cargado a la izquierda, ese envoltorio como un petate enredadito, donde está ese chile en particular, ya de chile rojo, como un chile seco. Y que es muy posible que esté haciendo referencia a un chilito con denominación de origen protegida que tenemos actualmente. Aquí vemos nuevamente esa imagen de esos chilitos rojos, chichilquilic, tiltic, perdón, como quelite de flores, quelite con chiles rojos. Vamos a hablar también de esos quelites, porque miren, algo que sí. Desafortunadamente hemos como que perdido mucho, es que hay plantas de las cuales tomamos el fruto y la planta se va a la basura. Y esto es terrible porque, bueno, es un error y estamos desaprovechando. Las hojas de muchas plantas se comen. Preparamos guauzontles, quitamos las hojas y las hojas son quelite. Quelite son plantas comestibles que tienen un aporte de hierro muy importante y que a veces pues solo las desperdiciamos o como que queremos, en el caso del guauzontle pues solamente esas como bolitas, ¿no? Que además son una delicia y muy populares en todo el altiplano. Bueno, como castigo, volvemos a ver esos chiles rojos. ¿Y cómo se habla de ese castigo a un niño que tal vez se ha de haber portado mal y lo ponen a oler chiles quemados? Miren, yo me acuerdo cuando mi madre hacía sus famosos bisteces en chipotle quemado. Bueno, todos salíamos huyendo, hasta el perro, ¿no? Riquísimo, sí, pero no lo aguantas. Imagínense eso como castigo, claro, controlado con un niño, pero ¿qué tal? Como un castigo a soldados o con un castigo militar, ¿no? A soldados enemigos. Esto está tremendo. ¿Se imaginan el que te encierren en un espacio donde se quemen chiles? Bueno, esto te puede asfixiar, te puede provocar un ahogamiento muy fuerte. Y esto tiene que ver con la capsina y con el calor. La capsina está presente en el gas lacrimógeno, por ejemplo. Es uno de los componentes. Y bueno, pues cómo funciona. Esto es tremendo, ¿no? Cómo se llegan a contener marchas o sublevaciones o como le quieran llamar, esa espantosa forma, ¿no? Con esos gases. Ahora bien, también la palabra y los mismos chiles aparecen en otros códices y en la iconografía toponímica. Los topónimos son los nombres de lugares. Y ahí vemos un río con un chilito alargado, termina en punta, rojito. Les digo, parece que es este Yahualica que está una y otra vez presente. Y tenemos ahí Chilapan, el río de los chiles. Hay una población en Guerrero que es Chilapa, Chilapa de Álvarez, que por cierto hace un mezcal exquisito. Y lleva esto esta parte, esta raíz náhuatl en su nombre. Si conocen otro topónimo
que lleve la palabra chile, dicen, ahí hay otro, Chiltepec es cerro, Chiltepec, cerro del chile, cerro de los chiles. Ahí vemos representación, Chiltepec, castellanizado, la tela era mucho a la forma de hablar el español de España. San José Chiltepec está abajo en Nahual Chiltepec. ¿Conocen alguna otra población que tenga el nombre Chile, la raíz Chil? Creo que no, pero piénsenle, a lo mejor sí, hay algo en el chat, vamos a ver. Chilpancingo, sí, sí. Chilapa, Chilpancingo, muy bien. Puede ser pan de río, sin de Simpli. Simpli son las asentaderas también, donde se asentaron, Cogo, lugar donde se asentaron en el río de los chiles, probablemente vaya por ahí. Chilchotla en Puebla. ¿Okay? Pues sí, hay varios que vamos a encontrar. Ahora, los chiles son tan importantes para México que fíjense si lo vemos en esta escala. Nuestra nación tiene muy pocas denominaciones de origen protegida. De verdad, muy pocas. Solo tenemos 18. Es algo que a mí, quiero ver más productos protegidos de nuestra nación, ¿no? Pero tenemos 18, y de esas 18, dos son chiles. Otras son frutas, como el mango ataulfo, el soconusco chiapaneco, el arroz morelos, la vainilla de Papantla. Algunas más son artesanales, como la talavera de Puebla y Tlaxcala, las cajitas laqueadas de Olinalá en Guerrero, el ámbar de Chiapas. Muchas son bebidas que vienen de los agaves, el bacanora de Sonora, el sotol también hacia el norte, el mezcal, el tequila, la raicilla, la charanda de Michoacán, ¿no? Que es de caña. Pero, bueno, dos de ellas son orgullosamente estos chiles, y ojalá ahí veamos el chilhuacle, porque ese chile con el que se hace el mole negro es endémico de Oaxaca. Así que está, o se da en un lugar del que es originario, tiene que ver con el lugar donde se cultiva, y es necesario o es utilizado en platillos que dan representatividad de la cultura gastronómica de esa región, como es el mole negro. Pero pues solamente tenemos con denominación al habanero y al yahualica. Una denominación de origen es un reconocimiento que nuestro país se da por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a través de la Secretaría de Economía, perdón, a un producto artesanal o gastronómico que es representativo considerando los ejes, lo natural o medioambiental, como el terreno, los metros sobre el nivel del mar a los que se cultiva, el clima, entre otras cosas. Y los factores humanos, que tienen que estar ligados a la tradición y a los procesos para elaborar algo. Por ejemplo, la jima de la agave tequilana Weber, ¿no? Para después proceder a obtener un destilado con este nombre. Y las denominaciones de origen son normalmente áreas, muy difícilmente un estado completo o dos o tres, pero sí pasa, como es con el habanero, y mucho más complejo que sea un país. ¿Por qué? Pues porque no tiene las mismas condiciones geográficas. En este sentido, pues tenemos de esas 18 el habanero, que es, lo saben ustedes perfectamente, la denominación de origen solo ocupa o solo abarca tres estados, porque ahí se cultiva casi todo. No incluye, por ejemplo, Tabasco. Es muy poca
su producción de habanero. Pero esos tres estados son Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ángela pregunta si el amaranto tiene denominación de origen. No, Ángela, eso es tremendo en sobremanera. El amaranto es de estos superalimentos que incluso se ha llevado al espacio, ¿no? Con Rodolfo Neri Vela, con este astronauta mexicano, que sabemos que su nivel de proteínas y su versatilidad también en usos es muy grande, pero no la tiene. Y claro que podría tenerla, y sería el altiplano, porque, bueno, en la Ciudad de México, la alcaldía de Xochimilco tiene una gran producción de amaranto, y muy cercano, la zona limítrofe que va hacia Tlaxcala, en San Miguel del Milagro, también se cultiva y se produce amaranto, bueno, en realidad en el Valle Poblano Tlaxcalteca. Entonces, sí se podría dar una delimitación de espacios en donde se da, y también por representatividad, porque en estos lugares, y espero no nos dé tiempo de llegar a hablar del amaranto, porque son muchos ingredientes, en estos lugares tenemos esta producción de alegrías, tenemos también la Feria del Amaranto, Xochimilco hace la Feria del Amaranto y el Olivo, es decir, están presentes en esa cultura gastronómica de esa región. Es una de las pendientes. Miren, por ejemplo, los bordados de Tenango no lograron la denominación por muchas cosas. El bordado ya se hace en varios lugares, con hilos que son industrializados, no producen el hilo, sino que ya se compran. ¡Ay, César, me das en el corazón con el pulque, porque yo amo el pulque! Tampoco tiene denominación de origen protegida. Claro, estamos hablando de algo que se ha envasado, y esto es bien difícil, y que han estallado las latas en el súper y lo que quieran. Pero bueno, se han logrado varias cosas, aunque no es lo mismo que un pulque fresco, nunca va a ser lo mismo. No la tiene. Por eso les digo que nos hacen falta muchísimas cosas con ello. Pero vamos a hablar un poquito más y ahorita veamos, por ejemplo, ¿qué le dio al habanero o al yagualica la denominación de origen? Podemos entender un poco más de ello y podrían decirme también otras posibilidades, ¿no? De ingredientes que les dieran esta distinción. Miren, el habanero se abarca los tres estados porque ahí se produce la mayor cantidad. Cuando se da una denominación de origen, tiene que haber un consejo regulador que vigile, por ejemplo, que talleres que hacen calavera cumplen con las normas establecidas. Esas normas se establecen como una norma oficial mexicana, donde, por ejemplo, la calavera se determina que usen colores minerales naturales. Si tú ves algo supuestamente calavera moradito con rosa, pues desde ahí ya sabes que no es calavera. Entonces, estos talleres pueden utilizar el sello de OP. En el caso del habanero, bueno, únicamente cuando está embolsado o está procesado en una salsa, vamos a poder tener esas siglas de DOP. Esto como productor, a quien lo cultiva, o a quien produce cualquiera de esas DOP, le da muchas ventajas, le aumenta su competitividad en el mercado porque está certificando su producto. ¿Y quién lo obtiene? Pues también está confiando en que está adquiriendo algo único en el mundo con calidad, que va a ser lo mejor que hay de ese producto. La denominación de origen del habanero se dio a toda la península de Yucatán en el 2010. Ahí es donde vamos a tener eso que se denomina un territorio de origen. Y, por supuesto, pues esa comercialización también está ligada a la exportación. Y el chile habanero se exporta a países como Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Italia, Alemania, en menor medida Canadá y otras naciones. El 80% fresco y el 20% en este, por ejemplo, ay, que es riquísimo, ese habanero secado al sol como hojuelitas, qué rico, en salsas,
mermelada con habanero, el atún con habanero que salió, todas esas versatilidades, ¿no? que se han dado. Y bueno, en la cocina maya, pues hay platillos que sin el chile habanero no existirían. ¿Qué platillo sería que te sirvieran en un restaurante, pero sin chile habanero? Y te dijeran, no, esto no puede ser en una cocina tradicional. ¿Qué platillo requiere así su chilito habanero, su salsita? A ver, ¿cuál me pueden mencionar? Vamos al chat. Claro, los tacos de cochinita pibil y que no haya la salsa de habanero, pues como que no. No, no es cochinita pibil. Bueno, es un uso gastronómico, un uso medicinal. Ahorita les voy a explicar en qué se usa el bokchuk, el frijol con puerco. ¡Ay, ya me da hambre! ¡Qué rico! Miren, esa capsina genera calor. Se habla de que en época prehispánica se hacen ungüentos con chile, claro, con todo el cuidado necesario de que no toque mucosas, porque sabemos cómo puede ser esto fatal, para sobar. Hay pomadas que generan calor y que tienen capsina, ¿no? Sobar una articulación dañada, una luxación, pero también a una mujer embarazada, antes de dar a luz, antes de entrar al temazcal, ayuda a dilatar, ¿no? El sobar con estos ungüentos, con las venas de chile, con chile. Y es tan fuerte la capsina, pues es en nuestro territorio el chile más picante, que se ha utilizado en pinturas para barcos porque es anticorrosiva. Y les mencionaba también para la elaboración de gas lacrimógeno. Bueno, yo ahí les puse mi platillo, que si un día me sirven eso sin chile habanero, no, bueno, me muero, porque además es uno de mis platillos favoritos, el pan de cazón. Me encanta, me fascina. Bueno, yo soy bien tragona, me gustan muchas cosas de la cocina, muchas, pero esa es una de las que más, y creo que Campeche es el lugar donde más rico he comido, porque lo pruebo en todos lados, pero bueno, y en muchos lados me gusta, pero Campeche se ha llevado mi corazón ahí con el pan de cazón. Es un chile muy rico en potasio, muchísima vitamina C, antiinflamatorio, que se usa incluso, ¿no?, contra la artritis, regula niveles de insulina, por eso lo ligan a prevención de diabetes. Y por supuesto, cuando hablamos no de esos chiles, pero frescos, ya un proceso de enlatarlos, de ponerles conservador, vinagre, puede hacer pues que nos dañen más el estómago. Y también, entre más picante comemos, es que menos nos va a picar, porque sí hay una reacción de nuestras papilas gustativas. Entonces nos vamos acostumbrando y lo toleramos más, o se vuelven más insensibles. Patricia nos dice, el placer de comer es algo que compartimos los mexicanos. ¿Podemos estar comiendo y hablando de comida? Sí, claro. Claro, claro, Pati, tienes toda la razón. Y arriba también Tania nos dice Xnipec, César Martínez Pokchuk, y bueno, Marco sí había leído mejor con puerco, un pescadito a la tiquinchic, ¿no? También con su habanerito, su salsita de habanero. Sí, somos bien dragones. Miren, cultura gastronómica en México es tremendo, porque además, yo les decía, cultura gastronómica es qué comemos, cuándo lo comemos, ¿por qué lo comemos? ¿Cómo lo comemos? ¿Con qué lo comemos? ¿Quién lo prepara? ¿A qué hora lo prepara? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de barbacoa, la barbacoa es en la mañana, no en la noche, es de fines de semana, ¿no? Es como muy típico. Si hablamos de la carnita asada, bastante trabajo la cocina mexicana, sí. La carnita asada, por ejemplo, se hace afuera de la casa. Y generalmente son los hombres los que la preparan, ¿no? Y se va a maridar con una cerveza. ¿Y cuáles son los acompañamientos? Pues las cebollitas cambray. En fin, o sea, son inclusive, o hay platillos que
nos dan identidad y nos dan cohesión social. El reunirte a hacer la carnita asada es parte de eso, ¿no? De ese ser partícipe de algo. Eso es cultura gastronómica, entender lo que representa lo que comemos como parte de nuestra cultura. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué se sirve así o no se sirve así? En fin, todo esto va a ser parte de nuestra identidad o de nuestra multiplicidad de identidades, porque, bueno, hablando de México, pues es una nación pluricultural con 68 pueblos originarios, con unas diferencias bien marcadas en algunos casos, con unos cambios tremendos también de sus costumbres, ¿no? De sus tradiciones. Patricia nos dice, en nuestra casa comemos un día mexicana, un día italiana, un día holandés, un día asiática. ¡Wow! Está genial, está muy variado eso. Yo de repente creí que ibas a decir a cocinar mexicana. ¿De dónde eres, Patricia? De Holanda. ¿Y cuál es tu platillo mexicano favorito? Ay, favorito, chilaquiles, me gusta mucho. Chilaquiles, me gusta todo. Me gusta también la manera como ustedes comen sus huevos. ¿Ya? A mí me gusta tortilla, frijoles. Hago frijoles frescos, ¿no? Frijoles, luego huevos estrellados y luego una salsa de tomate con chile, ahí, los verdes, y luego pongo un poco chipotle, ¿ya? Qué rico. Y el aguacate, ¿no? Uy. Me gusta también el chile poblano, la hago con elotes, con arroz. Cuando tengo mucha gente a comer arroz, chile poblano, al dentro, con el elote, con el crema, y luego lo pones en el horno, lo puedes preparar, ¿no? De antes. Me gusta mucho, es muy bueno. ¡Ay, qué bueno, qué sí, padre! También tenemos este, ¿cómo se llama? Molcajete, la mano. Original, pero mi esposo es mexicano, ¿no? Él cocina también. Sí, me gusta, es muy variada. El habanero no como, pero sí, lo demás chiles sí. Habanero. Claro. De pronto ya no te escucho, Patricia. No sé si fui yo, no. Se cortó el audio. Ya no te escucho, Patricia. Tal vez se apagó. Ahí está. Quizás sí, así me escuchas. Sí, ahora. Ok, excelente. La primera vez que yo comí habanero, le puse en mis labios. No sabía cómo tenías que comer chiles. Y tenía labios como inflamada, ¿no? Como Botox. Sí. Ahorita vas a ver. Porque... Sí, sí, yo pienso que es una cocina muy variada. Ah, me gusta también el mole. No la hago, el mole fresco, rojo. Cuando está hecho, ¿ya? Sí, recién molido los ingredientes. Sí, nunca lo hice yo, pero sí, sí. Yo puedo hablar también todo el día de la comida. Sí, sí, me gusta mucho, pero ya. Voy a escuchar. No, pues muchas gracias por tu participación y qué bueno que te guste la cocina mexicana. Acá pero también, se volvió a cerrar tu audio, Pati. Se volvió a cerrar. No te escuchamos, se volvió a cerrar tu micrófono. Yo digo, cuando vine aquí a México hace, no sé, 17 años, sí, no me gustó tanto, ¿eh? No me gustó tanto. Sí, sí hay que aprender a ¿cómo se llama? A comer y a disfrutar, ¿no? Primeramente, claro. No me gustó tortillas pero, y frijoles, pero ahora, fresco, ¿eh? Nunca de lata, nunca de sobre, fresco. Sí,
No, ahora, si no coma muchos frijoles, yo sé que es muy sano para el salud. Sí, yo sé que mucho hierro, ¿no? Hierro y qué sé yo. Pero sí, ¿no? Ya. Ok, Muy bien. pues muchas gracias por tus comentarios, Patricia. Pues mira, ese habanero que tanto te picó y que tanto nos gusta y otros picantes, vamos a verlos aquí en una medida que surgió, una escala de medida que surgió en 1912 con un químico y farmacéutico de Estados Unidos, que es Wilbur Lincoln Scoville. A él se le ocurrió, porque ya había hecho muchos experimentos y tuvo varios premios, doctorado y todo. Había hecho experimentos para medir las características organolépticas de ingredientes que te causan esto, como la pimienta cayena o el picor, ¿no? Ese aumento hasta de temperatura. Y se le ocurrió medir cuántas veces era necesario diluir una gotita de, digamos, ese juguito con la capsina del chile en agua con azúcar, para que quedara anulado el picor. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica del lado derecho, pueden ver que el pimiento morrón pues necesita cero gotas porque no pica. Un jalapeño, 2500 a 5000. Los jalapeños los comemos mucho cortados a lo largo, que se llaman rajitas, los venden mucho en latas, en rueditas sobre los nachos, bueno, de muchas formas. A veces pica un poco, a veces un poquito más, pero pica mucho más un chile serrano. Un jalapeño puede necesitar hasta 5000 unidades de agua, pues, para disolverse. Pero un chile serrano hasta 23000. Si hablamos del chile yagualica, que se conoce también como chile de árbol, esto puede llegar a 30000. Hacia el norte del país, el chile piquín. Estos chilitos que nos venden también, bueno, secos, frescos, frasquitos, ¿no? Encurtidos, que son picosísimos. Ya estamos hablando de 50 mil. Fíjense, un piquín es 10 veces más picante que un jalapeño. El chiltepín. ¿Han probado el chiltepín? Secos, que hasta hacen, por ejemplo, los Concac, los Seris de Sonora, hacen unos morteritos de madera de palo fierro con esa como manita para machacarlos y ponerlo fresco sobre una gallina pinta o algún platillo de allá. Sí, de Sonora, nos dice Arturo. Arturo, ¿con qué platillo los has probado? ¿Qué nos puedes decir del chiltepín? Además, hoy en día es carísimo por kilo. Y eso de molerlo fresco, de tener la explosión de la aroma, bueno, nos encanta, ¿no? Son exquisitos. Bueno, un chiltepín, fíjense, 200.000 unidades. Pero un habanero puede llegar a 500 mil, con carne, claro, con aceite, bien. Sí, Arturo. Los chiles mezclados con aceite, que ahorita vamos a ver, no sé si puse o no la imagen, pero con el chile de árbol o yagualica seco y molidito, se pone con aceite y ajonjolí, cacahuate, pepitas, la famosa salsa macha. Hasta el nombre de salsa macha te dice, esto va a picar. Bueno, pues ahí podemos ver ese chile que se ha considerado pues un chile natural como el más picante del mundo, que después con estas variaciones genéticas provocadas se lograron ya más chiles. Pero el habanero queda en 500 unidades Scoville, es decir, 500 mil veces diluir esa gota. Aquí podemos ver del lado izquierdo la parte de la capsina, es la parte que pica, es la parte también que se puede usar en ungüentos medicinal, pero que todo el picante va a tener muchísima vitamina C. ¿Y qué sucede cuando nos enchilamos? ¡Ah! Quieres hasta sonarte, no ayuda como a tener esa sudoración, a limpiar, ¿no? Las fosas nasales. Es muy bueno la vitamina C para enfermedades respiratorias. Ahí ven señaladas las glándulas de la capsina. Ahora, del lado izquierdo vemos superado ese habanero que lo ponen entre 350 y 500 mil. Vamos a dejarlo máximo en 500 mil. Pero lo vemos superado por otros chiles. Esto les digo, ya son algunas creaciones, ¿no? Con, bueno, pues experimentos
genéticos para lograrlo en estas especies. Y está, por ejemplo, el Nagan Morish, que es el chile es de la India, de Bangladesh, y que es, pues, mínimo dos veces más picante que el habanero. Después vamos a tener, que son creaciones de un norteamericano que se llama El Curry, el Trinidad Escorpión, porque es de las islas, la isla de Trinidad y Tobago en el Caribe, que rompió récord Guinness, que fue considerado, rompió récord Guinness el Carolina Reaper, perdón, que también es de él, en 2013 como el chile más picante del mundo. Y él mismo superó ese picor que había logrado, ¿no? Esos dos pues son de Estados Unidos. Bueno, avanzándole con ello, porque ya me piqué, ¿no? Hablando de picor, ya me piqué hablando de los chiles y nos faltan varios ingredientes. Vemos la otra denominación, que es yahualica. Yahualica es un chile del noroccidente de México. Se llama así por el municipio de Yahualica de González Gallo, en los Altos de Jalisco. Y se cultiva también en dos municipios de Zacatecas, uno es Nochistlán, y es originario de esta región. Las semillas más antiguas se han encontrado en esta área geográfica del país. Actualmente, muchos de los chiles se puede hacer la pizca, se pueden cortar, secarse en máquinas y tener esos chiles ya secos para hacer polvo, para procesarlos muy rápido. Pero quienes hacen la pizca de los chiles en esta región no utilizan esa maquinaria. Hacen la pizca con mucho cuidado hasta 4 o 5 veces porque los chiles no están completamente rojos, unos tardan más en madurar que otros. Con mucho cuidado no maltratar la plantita y los dejan secar al sol. Y el sabor es diferente y el picor es diferente también. Aquí les decía, siempre va a haber pues, un consejo regulador que va a medir si se cumplen o no las condiciones dadas en las normas oficiales. Vemos que solo abarca esta DOP 11 municipios, 9 son de Jalisco, Yahualica González Gallo, de donde toma su nombre, y 2 de Zacatecas, que es Nochistlán de Mejía y Apulco. Y muchas de estas salsitas, pues con las que se elaboran, perdón, con ese picante, entre muchos otros. Los yahualica se distinguen al menos 3 calidades. Los de mejor calidad van enteros, van con ese pedúnculo, miden más de 7, algunos más de 11 centímetros y están divididos en los 2 lóculos con 71 semillas en promedio. Luego hay chiles que quedaron como no rojos completos, les llaman pintitos. Esos son chiles de segunda y miden al menos 5 centímetros. Y luego los de tercera, que quedan más anaranjados, hasta con manchitas blancas, están rotos, descabezados, les llaman palomitos. Esos generalmente se muelen para las salsas. Y son representativos de la cultura gastronómica del noroccidente de México, porque con ese chile se elabora la salsa de las tortas ahogadas. Si las han probado, si han ido a Guadalajara o alguna parte de Jalisco, seguro las han comido. Y el pozole rojo, la birria tatemada con esa salsita de yahualica, entre varias otras cosas. Tengo aquí en el chat un par de cosas. A ver, permítanme. Ángela nos dice, ¿fue hasta el contacto que el resto del mundo comienza a usar chiles en su gastronomía? Sí. ¿O se tiene registro de su uso anterior a la llegada de los europeos? No. Los chiles son americanos. Es hasta la época de contacto, como bien refieres, y el virreinato, que empieza ese intercambio de productos. Y que, por ejemplo, el pimiento morrón, que no pica, pero da mucho sabor, rojo, se seca, se muele, y tenemos la famosa paprika, que se utiliza en países europeos, pero esto ya viene después. Los chiles son americanos. Luego, Hugo, We Are the Champions, es un programa de Netflix, sí lo he visto, y presentan una competencia de comer Carolina Reapers con su inventor. Es que eso es imposible, o sea, es que esa reacción es mortal.
No, no, sí lo he visto y he visto que participan mujeres. Es tremendo, ¿no? Yo no me atrevería a probar. Además, ese chile ya tan picante inventado. No, 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 me quedo con mi habanero de la península de Yucatán. Y bueno, como verán aquí, decía yo, me puedo picar hablando de chiles. Es uno de los productos gastronómicos que más me gustan, más me interesan. El año pasado tuve el gusto de publicar libro sobre dichos y refranes en la cocina mexicana y bueno, pues hablo mucho de los chiles, les voy a mostrar un poquito de ello y cómo también son parte de nuestras expresiones. En el folclore mexicano usamos frases como chipocluda, chipocludo, muy bueno en algo, o cuando las cosas son muy variadas, de chile, de dulce y de manteca. Ese orgullo mexicano, no más mexicana que el chile. Andar a medio chiles, uy, andar medio happy puede ser, chiquita pero picosa. Hablando de enchiladas, que es algo que es muy fácil, pues pasar una tortilla en salsa. Cuando nos hablan de que algo, de que hagas algo, pero es difícil, pues puedes contestar así, ¿no? Si no es enchílame otra, ¿no? Y bueno. Hay varias de esas expresiones. Pero Marcos Zúñiga nos dice si se llegó a utilizar el chile como algún antídoto o antibiótico. Bueno, la palabra antibiótico ya es una palabra más moderna, pero sí, como una forma de poner esos ungüentos sobre una picadura, como se hace hoy en día también con el ajo, pero el ajo es mediterráneo. Y también como para ahuyentar, ¿no? A animales, sobre todo animales ponzoñosos. Y bueno, estas frases pues son parte de lo que está contenido en este libro que aquí les muestro muy rápido, que tuve el gusto de sacar el año pasado, de frases y versos con historia que reflejan el folclore nacional. Esto fue con una editorial europea, ya saldrá, espero este año, con una editorial mexicana, algo parecido pero diferente. Ese libro se llama Y es que cuando uno quiere mole, hasta el diablo pone los chiles. Ahí ven, pues muy ligado a nuestro folclore. Otro de los dichos, pues nos habla también de este sentir, ¿no? Solo el molcajete sabe de los golpes del jolote, del ardor del chile. ¿Qué tal esa frase llegado a este utensilio de roca volcánica que ocupamos desde la época prehispánica? Finalmente, algunos datos sobre los chiles poblanos, que es con el chile que se hacen los chiles en nogada, que son de ciertos municipios como Miahuatán, Texmelucan, Calpan. Ahí los pueden ver, estos chiles muy grandes para hacer chiles rellenos. Las evidencias arqueológicas más antiguas son de Tehuacán, Puebla, aunque se cultivan, se consumen en pues, prácticamente todo el país. Muchísima vitamina C, no suelen ser tan picosos. Al estar secos, se convierten en chile ancho, que es un chile que se muele para hacer, por ejemplo, el mole de olla. Y aquí lo vemos, ahí ya seco. Y que el principal productor, aunque se llama chile poblano, poblano es el gentilicio de Puebla, el principal productor es Zacatecas, donde pues las rajas de este chile es un platillo muy, muy popular. También en Chihuahua, ¿no? Para el chile pasado y bueno, entre otras cosas. A ver, seguimos con otro ingrediente y empiezo con una adivinanza que ustedes me van a decir cuál es. Epa, epa, me llevan al trote. En cada esquina me dan un azote. ¿Quién soy? Y voy al chat y sé que ya tengo algo ahí. Jesús López nos dice otra frase muy buena. Se cree chile de todos los moles, ¿sí? El epazote, Edgar Ángeles, exactamente. ¿Y para qué sirve el epazote? ¿Qué viene a su mente cuando decimos epazote? ¿Qué platillo preparan con epazote?
A ver, ¿qué me pueden poner ahí? Quesadillas, claro, frijoles, frijoles de olla, pero frijoles negros, porque si son otros frijoles como los ayocotes, que son más grandes, más dulcecitos, como que con epazote, no. Es un desparasitante, exactamente, Eric. Edgar también dice, Edgar Ángel, ¿le sirve para desparasitar? Claro. Claro que sí. Vamos a ver esta fabulosa planta medicinal que es también un quelite. Vamos a hablar de ese epazote. ¿Qué más hay en el chat? Permítame. En Veracruz lo usamos en mariscos. A ver, Eric, ¿cómo en qué receta? ¿A qué mariscos le ponen epazote? Está interesante eso. A los caldos. Claro, sí, un guatape, ¿no? Ay, así con jaivitas, un chilpachole de jaiba. Bueno, el nombre también está en agua. Es hierba olorosa, quienes dicen hierba del zorillo. Por esa característica tan peculiar, es que es muy fuerte su aroma. Miren, el epazote es muy utilizado en México, pero no fue como algo que conquistara los paladares europeos, se les hizo muy fuerte. En cambio, a nosotros, el cilantro, el perejil que vienen del Mediterráneo, nos encantaron y los adoptamos. Y el cilantro lo usamos un montón. El perejil también, a veces de adorno, ¿no? Porque no es fuerte su sabor, es muy suavecito, pero el epazote es algo muy, muy característico. Y esta acción de desparasitante, bueno, pues es conocida desde época prehispánica. Es una planta sumamente resistente. Los principales cultivos son del altiplano central, pero crece por todo el país, en todo tipo de clima. Las matitas llegan a tener como 1 metro de alto, muy bonita, cuando toma esos tonos morados. Y les digo que igual, bueno, pues es esta hierba comestible que se usa como quelite en náhuatl. Cuando se comen tacos de carnitas, se acostumbra un quelite que es el pápalo quelite. El guasón, les decía, es un quelite. Las verdolagas, sobre todo, es que crecen en el suelo y se van expandiendo. Ahí hay otro dicho, ¿no? Cuando alguien ocupa mucho espacio, te expandes como verdolaga, pues es otro quelite. Y esos quelites aparecen en esta obra del siglo XVI del franciscano Bernardino de Sahagún, La historia de las cosas de la Nueva España. Aparecen mencionados, bueno, muchísimos tipos, algunos que es difícil saber a qué se refiere, porque les digo, muchas veces tiramos las hojas. No las comemos y tienen mucho hierro. En el caso del epazote, también es una excelente fuente de ácido fólico. Se utiliza igual cuando hay, por ejemplo, cólicos menstruales muy fuertes. También el epazote en infusión puede servir. Como el resto de los quelites, vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, minerales, calcio, potasio, zinc, fósforo. Entonces, bueno, nos va a ayudar a muchas cosas relacionadas no solo con esa nutrición, sino con este efecto desparasitante, calmante de dolores. Ayuda, por ejemplo, también para cuando sientes las piernas cansadas, retención de líquidos. Bueno, también es muy bueno para ello. Aquí lo pueden ver moradito, cómo va a cambiar esa coloración. Y bueno, otro de los usos que se habla muy, muy antiguos es para cuando una persona tiene vómito. Bueno, la infusión de epazote le ayuda a mitigar esa sensación. Nos dice Eric, da un olor en chilpatole también. Sí, el aroma del epazote es algo que no se puede esconder. En las quesadillas, el epazote puede ir
De toma como té, César, sí, se ponen a hervir las hojitas. No mucho tiempo porque le das todas las propiedades, pero sí, ahora sí que al primer hervor, unos poquitos minutitos, y eso se bebe y ayuda a muchas cosas. Bueno, hasta en forma de juego, cuando pedimos una quesadilla, que ya saben que hay todo este dilema, quesadilla, tortilla doblada, que al menos en la Ciudad de México puede no llevar queso, la palabra quesadilla no viene de ese queso. Si es de queso, pues insistimos cuando nos gusta el epazote en que lo lleve. Y a forma de broma pedimos, ¿no? Con epazote para las lombrices. La flor de calabaza, los champiñones también son como esas quesadillas. Dice Hugo que entonces no es quesadilla. Si es tortilla doblada con algo, es quesadilla. Si lleva queso, es quesadilla con queso. Es uno de los pleitos eternos, ¿no? Y es parte también esa cultura gastronómica de cómo interpretamos los nombres de las cosas. Bueno, aquí va otro dicho y algo interesante. Ahí está Bernardino de Sahagún. Hemos tenido charlas para explicar la obra de Sahagún libro por libro. Y habla muchísimo de los quelites. Pero tomé este pequeño renglóncillo que dice que una de las hierbas que se comen cocidas se llama huauquili, que son bledos. Y tenemos esta frase cuando algo no nos importa nada, me importa un bledo. O sea, me importa un quelite. Un quelite, una hierba que está por millones, que crece sola, que está en cualquier lado, que camino encima de ella. Fíjense de dónde viene esta expresión de me importa un bledo. Y del epazote nos dice, hablando de quelites aún, otra hierba, hay otra hierba olorosa que se llama epazote. Es altilla y delgada. La semilla y toda la hierba es de comer y es sana. Bueno, pues ahí hay una de esas descripciones de los quelites o bledos de los que habla Sahagún. Ahí lo vemos de cerca también con esas florecitas y el epazote, más que el chile, se utilizan esos emplastos para picaduras de arañas o de insectos venenosos. Esto se machaca, vale muy bien, y fresco, por supuesto, y se va a colocar encima de donde hay esas picaduras. Esos famosos emplastos son de edad prehispánica. Bueno, ahí está una imagen de ese té de pasote que tiene otra ventaja. No solo es depurativo el organismo, no solo ayuda a combatir la retención de líquidos, sino que también ayuda a combatir el estreñimiento. Pero ojo con esto, y más hablando del epazote. En exceso es tóxico. Así que cuidado con el abuso en el epazote, darle mucho epazote a los niños o infusiones muy cargadas. Esta toxicidad pues puede ser contraproducente. Siempre va a ser mejor el acudir a alguien que sepa, un profesional, un médico, en fin. Ay, como con cualquier cosa, ¿no? Algo en exceso, pues nos puede hacer daño. Jesús López dice, ¿qué le ponen a las quesadillas? Pasote. Ay, Jesús, está muy bueno también parte de esas frases que utilizamos. Ahorita vamos a escuchar algunas más. Hace 1 o 2 años hice un video para Radiolabio que participaron ellos en dos canales. Uno fue Mi México Querido, sobre ingredientes de la cocina mexicana. Son cortitos y al menos uno del epazote y uno de las tunas, pues sí se los quiero compartir. César Martínez, ¿es verdad que en grandes cantidades es abortivo? Sí, César. El epazote, la ruda, son plantas que pueden provocar un aborto. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, para los cólicos menstruales, que cuando son muy fuertes, el tomar el té ayuda como a disminuir los coágulos. Entonces, esto, pues en una mujer embarazada puede ser dañino porque puede provocar una expulsión. Entonces sí, se habla mucho de ello. Ay, espera.
Bueno, los principales productores de epazote, que además los tenemos aquí, es el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, donde se usa muchísimo, en los esquites. Miren, en la Ciudad de México yo no sé cuántos puestos de esquites existen, pero son muchísimos. Tal vez no tantos como de tamales con atole, pero muchísimos. Y los esquites traen epazote. Se acostumbra bastante, ¿no? El mole de olla, originario del Estado de México, pues también lo tiene mucho, en fin. Y bueno, pues la producción es muy alta, 2 toneladas al año. Y eso cuando se puede medir, porque hay quienes tenemos como que el huertito doméstico, que sean macetas, no importa, pero pues es que hay veces que quieres las hierbas secas y hay otras que las quieres frescas y no saben igual, no se usan igual, entonces ahí no entra en el conteo. Pero es muy, muy común, Xochimilco se venden cantidad de macetas de plantas y hierbas comestibles como el epazote, ¿no? Ay, espérame, atoró ahí. Ah, no, es que se hizo grande el chat. Bueno, ahí hay una fotografía, un par de fotos de los frijoles negros con epazote, los hongos con epazote, la sopa de tortilla también lleva epazote, la sopa campesina, ¿no? En Aguascalientes, pues también va a llevar esta deliciosa plantita. Y este es el video que ahorita, si me lo permiten, lo comparto con ustedes, lo ponemos, son unos minutitos. Cerramos dudas del epazote, cualquier comentario que tengan del video. Y después de eso, si están de acuerdo, damos unos minutos de break, pero vamos a ver el video. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay algún comentario, alguna duda en lo que cambio de canal a YouTube? ¿Todo bien? Gracias, Arturo. A ti te veo en pantalla. Hugo también me dice todo bien. En el chat, ¿qué más tenemos? Ah, ok, nada más la de Hugo. Ok, comparto video. Voy a cerrar también mi audio y video para que podamos todos cerrar audio y video. Gracias, Patricia, para poder ver sin tanta interferencia esta pequeña cápsula. Roberto, ya te dio hambre. A mí también, soy bien tragona y ver todo esto. Creo que desde el pan de cazón ya quedé así como que con hambre. Claro, Javier, ¿cuál es tu pregunta? Gracias también, Tania, por tu respuesta. Javier, si gustas abrir micrófono antes de que ponga el video, ¿cuál es tu pregunta? ¿O Abierto, ¿no? quieres escribirla? Sí, te escucho. Bueno, quiero preguntarte, maestra, acerca de lo que escuchamos antier, un comentario de que el epazote sirve para evitar los gases. Es muy posible que sea más que una leyenda, que sí sea cierto, porque los frijoles producen muchos gases. Y como que es una de esas uniones o de esas combinaciones que les hablaba al inicio, que son como que ya una costumbre, una tradición, ¿no? Los frijoles negros van con el epazote. Aunque bueno, ya también hay otras formas de contrarrestar esos malestares. Muchos lugares donde los frijoles se remojan una noche antes, unas horas antes, esa agua se tira, se ponen a hervir y la primera agua que hierve se tira, la primera hervor nada más. Y ya en la segunda agua viene la cebolla, el epazote, la sal y todo lo que quieras. Ya eso como más moderno, pero sí puede tener que ver con eso, totalmente. Bueno, pues voy a compartir la cápsula. Dejo cerrado de una vez mi audio y video. Epa, epa, me llevan al trote y en
epa, epa, me llevan al trote y en cada esquina me dan un azote. ¿Quién soy? El epazote. Mi nombre es Ivonne Encinas, Francisca por mi día de nacimiento y provocativa e inteligente como Radiolabio. Y el día de hoy te voy a hablar acerca de una planta sensacional, el epazote. El nombre epazote viene del náhuatl, epazotl, y se traduce como hierba olorosa, incluso también como hierba del zorrillo, ya que su aroma en verdad es muy fuerte, muy penetrante, y en la cocina, bueno, resulta delicioso. Con esta planta, en México, se continúan preparando numerosos platillos de origen prehispánico, como los frijoles negros con epazote, los champiñones, las quesadillas de flor de calabaza, las calabacitas con epazote y jitomate. Y bueno, con los platillos actuales tenemos también expresiones propias del folclore popular mexicano, como esta adivinanza con la que iniciamos esta cápsula. Y otra de las expresiones a las que me refiero es cuando pedimos una quesadilla e insistimos en que tenga epazote, mucho epazote para las lombrices. Y no para alimentarlas, sino para expulsarlas, ya que el epazote tiene muchas propiedades medicinales y una de ellas es que es antiparasitante. Pero también, en infusión, el epazote ayuda para las afecciones estomacales, los cólicos menstruales. Es importante también con las vías respiratorias, todos los beneficios que nos puede dar. Pero, por supuesto, en caso de enfermedad, pues siempre es importante consultar al doctor, aunque por otra parte es necesario que sepamos las cualidades, las características organolépticas, los efectos, todo lo que atañe a las plantas y hierbas que utilizamos en la cocina, aun cuando se trate únicamente de una infusión, pues su toxicidad, como es el caso de la que tiene el epazote consumida en exceso, por supuesto que puede hacernos daño. El epazote crece prácticamente en toda la República Mexicana, pero sus principales productores son el Estado de México y el Valle Poblano Tlaxcalteca, donde abunda su uso en platillos como el mole de olla, que ya son algunos de los guisos contemporáneos, pues en este caso el mole de olla es un caldo que lleva carne de res y muchas verduritas, como los ejotes y las calabazas. En Aguascalientes es muy popular la sopa campesina, que también va a llevar a nuestro fabuloso epazote. Esta planta además es sumamente resistente, ya que florece tanto en invierno como en verano. Y lo puedes plantar en tu jardín, en una maceta dentro de la casa, y es muy fácil que se pueda dar y lo puedas tener todo el año para utilizarlo en tu comida, ya que para muchos cocineros incluso se trata de uno de esos condimentos estrella que van a resaltar el sabor de muchos platillos. Por ejemplo, en Tenancingo, Estado de México, son muy populares los tamales de charales frescos. Igualmente en Temascalcingo y en otras zonas cercanas a este valle lacustre que existe hacia la ciudad de Toluca y varios otros municipios cercanos a la capital. Igualmente las truchas se preparan con epazote, con chile verde, con jitomate y potencializa mucho los sabores de estos pescados. Es una planta que realmente representa en buena medida a la cultura gastronómica mexicana. Te invito a que nos platiques en los comentarios en qué otros platillos has probado o utilizas el epazote. Y no olvides suscribirte. Nos vemos muy pronto. Bien, pues regreso con ustedes para cerrar. Eras tú, fuiste tú, Ivonne. Fuiste tú. ¿Cómo? El sí. Tío, fuiste. Ya. Así ya. Es. Qué bonito, muy bien hecho, muy lindo. Muchas gracias. Ahí les puedo compartir la liga en el chat después. No sé si hasta aquí hay alguna duda, sino para dar unos 10 minutitos de break y regresar a platicar de otros ingredientes.
Pues sí, yo creo que nos vamos, Cristina. Yo tengo 8:33, 8:34. Entonces regresamos 8:44, ¿va? Para que nos alcance el tiempo. Claro que sí. Nos vemos en unos minutos. Gracias. Para continuar. Muy bien, pues ya estamos de vuelta después de este break. Y vamos a continuar ahora con los nopales y las tunas, súper emblemáticos también de México, de América, aunque solo se consumen de esa manera como verdura en tanta proporción en México. Y esta fruta, las tunas, a veces nos causa tanto trabajo, conflicto, esa traducción, porque no es tuna fish, es tuna, se llama tuna y no es atún. Bueno, es muy simpático que siempre nos pase esto con las tunas, con la fruta del cactus, y con una variedad de colores, tunas verdes, rojas, el choconostle, que es esa tuna agria. Y bueno, pues estas plantas, los nopales, en realidad se conforman hasta como un árbol y sus mismas hojas se comen y se usan para guisar. Son los cactos más antiguos de los que se tiene registro de su consumo cuando llegan los cazadores, recolectores a esta zona, que después será conocida o definida más bien como Mesoamérica. En el norte del país, en el centro norte, en Querétaro, todavía subsisten formas de guisar muy antiguas, como el famoso nopal en penca o nopal en su madre, donde las formas globosas de estas plantas se cortan y se ahuecan para en su interior poner, por ejemplo, los nopales tiernos cortaditos con alguna salsita o ya con algún ingrediente, pues no precisamente prehispánico, como puede ser el chorizo, como puede ser bistec, como pueden ser camarones secos, esa salsa, y dentro de esa penca eso va directo a la fogata. Es decir, estas bolas, estas formas de los nopales sirven inclusive como utensilio. Son utensilio, son al mismo tiempo el nopal, el alimento, y bueno, también los nopales secos se utilizan para encender el fuego, ¿no? Hay también algunas hojas ya muy como fibrosas, muy grandes, no tan tiernas, que igual se quitan las espinas, se abre y al interior se colocan ya los nopales tiernitos en estas formas que mencionábamos, eso se cierra y directamente a la lumbre. Así que de la misma planta puedes sacar el utensilio para guisarla. Son muchas las variedades, hay nopales de color morado, bueno, déjenme ver en el chat que tenemos. También como alimento para ganado vacuno, sí, por supuesto. Por supuesto, también entra, ¿no?, en esa versatilidad de la forrajería. Ahora, en el altiplano central, pues el consumo es mucho mayor. En la Ciudad de México, la alcaldía más rural que tenemos es Milpa Alta, hacia el sur, hacia Xochimilco. Y ahí se tienen paisajes de nopaleras impresionantes. Casi el 25%, de acuerdo con la Zagarpa, de la producción nacional de nopales se cosecha en la Ciudad de México. Y de ese 25%, en Milpa Alta se da pues más del 90%. Es decir, que casi todos los nopales son de Milpa Alta, o que 9 de cada 10 nopales que se consumen en la Ciudad de México vienen de Milpa Alta. Esto en la Ciudad de México, porque en la zona colindante del Estado de México, hacia Teotihuacán, hacia Otumba, hacia Hidalgo, vamos a tener cantidad de nopaleras. Inclusive hay un pueblo que se llama Nopaltepec. Tal vez conozcan los Arcos del Padre Tembleque, que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
camino a este importante atractivo turístico, está el pueblo de Nopaltepec, o sea, en el Cerro de los Nopales. Es muy emblemático de México, lo vamos a tener en el escudo nacional, lo vamos a tener muchos platillos que llevan nopales, y es tal su aporte nutricional y los beneficios que tiene, que se deshidrata y se vende en cápsulas, y bueno, eso se comercializa tremendamente y se exporta también. Hay muchas cosas con ellos, déjenme ver en el chat. Entre el Arco Norte y Teotihuacán, Nopaltepec, sí, hacia Tulancingo está este pueblo. Gracias, Arturo. Bueno, la palabra nopal también viene del náhuatl y es igual un nahuatlismo porque viene de nopali y es pues justo en la Cuenca de México donde se han identificado grandes variedades de sobre todo los géneros opuntia. Hay varios historiadores que sugieren el nopal que aparece en las primeras manifestaciones de Tenochtitlan, donde se ve pues esta imagen sagrada del águila sobre el nopal devorando la serpiente, o devorando a Copali, o en este caso, ¿no?, a un ave más pequeña. Es un nopal cardón, que es el nopal que da las tunas rojas y que es endémico del centro de México y del norte de México. Y que bueno, el agua de tuna roja es lo más delicioso que hay en cuanto al agua de tuna, exquisita, ni siquiera hay que ponerle azúcar de lo dulce que son estas tunas. Marco Zúñiga nos dice, hay un municipio en Hidalgo que se llama Nopala, claro, también se siembra el nopal. Gracias, Marco, sí, exactamente. Bueno, aparece también en estos nombres, en estos topónimos, ¿no?, de los municipios mexicanos. Ahí vemos otra imagen de Tenochtitlan, aunque esas tunas parecen o se asemejan también a los corazones, ¿no? Tenochtitlan, tetl, es piedra, noshtli, es tuna, y tlan, donde abundan las tunas, pero ese pedregal, esa roca abajo en el pedregal, donde abundan las tunas, eso es el significado Tenochtitlan. Bueno, hay cerca de 200 especies de nopales. De esas 200, más de 100 las tenemos en México. Y bueno, son 93 del género punta o 8 del género nopalea o nopalea. Y de esas 93, 62 son endémicas de México y 8 de el otro género mencionado. Entonces, fíjense toda la representatividad que va a tener en la cultura, en el paisaje mexicano. Javier Macedo, también se conoce a la tuna roja como pitaya. No, Javier, las pitayas es otro fruto. Las pitayas, bueno, también fruto de cactáceo, pero es distinta. La pitaya roja, roja por fuera, roja por dentro, toda la cascarita más delgada, bueno, viene de otra planta. También hay otra pitaya que le llaman pitaya dragón o pitaya rosa, rosa mexicano y blanquita por dentro, pero son diferentes las especies. Arturo Morales nos dice que en Guanajuato y San Luis Potosí, ay, claro, el colonche, Arturo, la tuna roja con aguardiente nos da este licor llamado colonche, que lleva también canela, y el colonche es un principio de procesar la tuna. Cuando se quiere hacer un curado de pulque, un curado de tuna roja, no le puedes poner así la tuna en jugo, en crudo, sino que se tiene que curar. También se hace de garambullo. Bueno, el garambullo es un fruto, pero de otra planta. Son cactos más alargados, y dan esas bolitas que van de verde a rojo, con muchas semillitas, muy ricos, muy abundantes en Hidalgo también. Bueno, este nopal, entonces, que aparece en nuestro escudo nacional,
pertenece a las cactáceas, es un cactus. Y México, en el continente americano, es el lugar donde mayor diversidad de cactos y nopales vamos a tener. Inclusive, en esta reserva de la biosfera de Cuicatlán, Tehuacán, Puebla, Oaxaca, bueno, pues se dio ya también la declaratoria de patrimonio mixto de la humanidad por la UNESCO, porque no nada más estamos hablando de la parte natural y de ese paisaje de cactos y de agaves y nopales, sino de todas las tradiciones, ahora sí que humanas, ligadas, ¿no?, a estos ecosistemas. Bueno, los nopales van a tener una infinidad de beneficios porque, pues seguramente no lo saben, es muy mencionado, van a ayudar a regular niveles de azúcar en sangre, por eso se recomiendan mucho personas con diabetes, pero esa mucosa gastrointestinal que necesitamos como proteger, como esas paredes para la acidez, va a verse como fortalecida con el consumo de nopales. El contenido vitamínico también es muy alto, vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C. Y cuando hablamos de que tiene también calcio, magnesio, sodio, potasio, hierro, cobre, son cosas que nos ayudan al fortalecimiento del sistema nervioso central. Y por otra parte, su contenido de fibra es fabuloso. El nopal actualmente se utiliza mucho crudo, no necesariamente guisado, en licuados, en jugo verde. Es también una planta que da aportes maravillosos. Y las tunas, pues las tunas, todos esos azúcares, esa fruta con tanta agua, igual son benéficas para el organismo, también se utilizan para combatir estreñimiento. En el caso de la tuna roja es una forma genérica de referirnos a tunas rojas, cardonas, taponas, moradas, silvestres, pero también hay verdes, hay amarillas, hay unas como naranjitas, y está además el choconostle, que es una tuna agria, que ahorita vamos a mencionar. Bueno, el jugo de la tuna roja, que es ese que mencionaba Arturo para el colonche, que se pone a hervir, se hace una reducción. Claro, se puede procesar para que esos azúcares se transformen en alcohol y tener el colonche, o tener únicamente el jugo de la tuna, porque la canela, esto llega de Sri Lanka, llega en el virreinato, pero ese jugo de la tuna, solito, sin nada, se va a calentar, a hervir, 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 a mover, tiene tanto azúcar que se hace una melcota, se pone un color más oscuro y se solidifica. Y este es el dulce más antiguo que tenemos en el país como dulce prehispánico, que posteriormente se le llamó queso de tuna porque se hacía de formitas redondas en bastidores, como estos bastidores redondos para bordar. El queso de tuna también se consume para quitarte dolores de cólicos, hasta dolores de cabeza por sus azúcares, y es muy, muy popular en el centro norte, en la región chichimeca, como San Luis, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes. Es una delicia, ahí pueden ver las tunas, ¿no?, al ladito cómo están, y en el platito lo ven rectangular, ya que es una presentación, digámoslo así, más moderna la que tenemos, pero esta que ven aquí obedece a esas formas de los bastidores. Esa reducción, esa melcocha se va a amasar, se va a colocar ahí, se va a dejar secar. Déjenme ver qué tenemos en el chat. La tuna roja es alta en caroteno, se cotiza mucho y se exporta a Japón y Corea. Gracias, Arturo, por el dato. Bueno, es una fruta sensacional y muy distinta, ¿no? Inclusive cuando haces el agua de tuna roja, que lo puedes licuar un poquito, las semillas se van solitas al fondo, a veces ni hay que usar la coladera.
Marco Zúñiga, la baba del nopal podría tener las mismas propiedades que la aloe vera. Son distintas. Son distintas las propiedades, pero son parecidas de alguna manera. Lo que pasa es que, el aloe vera tiene incluso propiedades más suavizantes también. El sabor es distinto y estamos hablando ahí más bien de un agave, de una especie de agave. Y hay referencias en el Códice Florentino que son las ilustraciones, digámoslo así, del libro de Sahagún, es Historia de las Cosas de la Nueva España, donde ciertos agaves, ciertas, podrían llamarse sábilas, porque a veces por los colores se puede inferir un poco de qué tipo de agave estamos hablando, que se abren, se calientan y se ponen sobre las heridas. Y se habla de ello, que una forma de curar las heridas, ¿no?, de los guerreros o cuando alguien se lastimaba, era poner las pencas calientes y alguna tela o algo para conservar ese calor y lograr esa desinflamación. Pero no se va a cortar y a consumir como sucede con un nopal. Incluso ese comportamiento que tiene. La baba de nopal se usó también como un aglutinante para producir el estuco en el centro, ¿no?, en el altiplano central, con cal, otras cosas, y tener estos aplanados que después podían dar pie a la pintura mural. Bueno, ay, déjenme minimizar acá el chat y cambiar la diapo. Ahí podemos ver otros trozos diferentes de esta tuna. Ahí tienen el nombre de la tuna cardona, una fruta del nopalopuntia, streptacanta. Y que también recuerden que los nopales de estas tunas rojas tenemos un pequeño insectito que es la grana cochinilla, que va a dar ese fabuloso color rojo desde la época prehispánica. Tenemos ahora el choconostle, que es una tuna agria, que es maravillosa, mucho más fuerte, digámoslo así, para reducir esos niveles de azúcar en sangre. Se utiliza mucho para bajar de peso, también en el jugo verde. Es muy distinto el fruto, cortar orillas, abrir, pero aquí no se va a desprender la cáscara como en las tunas dulces. Y los huesitos se centran, están contenidos al centro, se retiran con una cucharita, se quitan las cáscaras. El choconostle, en una gastronomía, en una cocina salada, se va a utilizar picadito, por ejemplo, en una salsa pico de gallo. Con choconostle, bueno, eso con chicharrón es riquísimo. Hasta solito, ¿no? Pero también se hierve y le da sabor a otros platillos, como cuáles, ¿en qué han utilizado choconostle? Resuelvo aquí esta pregunta: del nopal y la tuna roja se podrían obtener colores del nopal. No vamos a tener ahí como que esa clorofila tan fuerte para pintar, pero de la tuna roja sí. Los colores minerales se utilizaron sobre todo en la pintura mural o en la pintura, pues, y los colores vegetales se utilizaron un poco más en textiles. Y sí, hay plantas, hay frutos, el capulín también te puede dar ese rojo. En Guanajuato y San Miguel de Allende con la carne de cerdo, el licor de choconostle, Javier Macedo, claro, en Teotihuacán se hace un licor de choconostle, también muy, muy rico. Y la pielecita que se tira, bueno, eso sin las espinas, bien lavado, por supuesto, se deja secar, se le pone el chilito, se vende así como botanita, ¿no? Para consumir. Mezclas de mezcales con choconostle y romero ahumado, la salsa de choconostle. Muy bien, a cualquier salsa pueden ustedes seguir ese proceso de choconostle, picarlo muy finito y ponerlo así picadito en la salsa. Para tener una mezcla de texturas. Así que también lo pueden hacer así o lo pueden licuar cuando muelan una salsa, lo pueden utilizar ahí.
en Michoacán, en Jalisco, el caldo michi. La palabra michi está en náhuatl, es pescado. Michoacán es lugar de peces. Aunque hablamos de una zona purépecha, el nombre lo dan los mexicas. No fue una provincia conquistada, nunca pudieron con los purépechas, pero se quedó ese nombre de Michoacán, lugar de peces, y con tantos lagos que tiene, pues cómo no. Bien, pues el caldo michi lleva xoconostle, igual que el mole de olla. Muchas veces el xoconostle en el mole de olla, que ahí lo están viendo entre la calabacita y la zanahoria, se pone solo para dar sabor y no se lo comen. En otras ocasiones va picadito, también en caldos de camarón, y sí se come junto con la verdura. Esto es muy al gusto. Yo les recomiendo siempre pues retirar las semillitas antes de ponerlo a cocer, porque son bastante duras. Y esta parte de xoco, no es tuna, xoco tiene que ver con esos frutos agrios, pedregosos, bueno, refiriéndose así a las semillas. Y aquí viene algo simpaticísimo de los nopales en la obra de Sahagún. Bueno, lo puse hasta completo porque a mí me causa mucha gracia. ¿Qué nos dice de los nopales, de ese uso medicinal y de las tunas? Vamos a ver. Tiene las hojas grandes y gruesas y verdes y espinosas. Este árbol echa flores en las mismas hojas. Unas de ellas son blancas, otras bermejas, otras amarillas, otras encarnadas. Hácese en este árbol fruta que se llaman tunas. Son muy buenas de comer, nacen en las mismas hojas. Las hojas de este árbol, desporquezadas y molidas, danlas a beber con agua a la mujer que no puede parir o que se la dio la criatura. Con esto, pare bien. Esto acontece, ay, espérenme, es que tengo la barrita justo encima. Esto acontece por la mayor parte a las mujeres que no se abstienen. Tengo justo la barrita encima, pero creo acordarme, o alguien ayúdame a leer lo último, por favor, donde dice esto acontece, porque yo no veo los tres renglones porque me quedó ahí la barra de los comandos. ¿Quién lo lee, por favor? Esto acontece por la mayor parte de las mujeres que no se abstienen del varón antes de parir. ¿Qué tal? Bueno, sabemos que eso no tiene nada que ver, pero esa creencia y más en la mente de un fraile, de un religioso, bueno, hasta dice por qué te pasó. Te ayuda el nopal, ¿no? Las hojas de nopal descortezadas y molidas para que la mujer pueda parir, pero por eso le pasó. Bueno, les digo que se me hace muy, muy simpática esta descripción. Y para cerrar con los nopales y las tunas, les quiero compartir un último videito, también cortito, acerca de ello. Ese fue grabado en Teotihuacán el año pasado, también para Radio Labio, y nos seguimos con otros ingredientes. Ahorita se los comparto, permítanme, lo voy a tomar incluso, uy, creo que estaba muy arriba, no, acá. O si no, ahorita les comparto la liga, a ver, permítanme tantito. La voy a compartir antes de que la pase. Que la tengan, y ahí está. Y cerramos audio y cámara para verlo. Comer esa tuna aunque me espine la mano. Me he de comer esa tuna aunque me espine la mano. Cantaba ya Jorge Negrete hace algunas décadas. Mi nombre es Ivonne Encinas, Francisca por mi día de nacimiento y provocativa e inteligente como Radio Labio. Y hoy, en México Querido, les voy a platicar acerca de la tuna roja, este fabuloso fruto cuyo jugo evoca la sangre de los mexicanos. Las tunas son ricas en diferentes nutrientes, en potasio, en minerales, son un fruto maravilloso. Incluso tenemos una Feria Nacional de la Tuna,
que se lleva a cabo en el verano en el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides en el Estado de México, en la región del Altiplano Central. Con la tuna se elaboran numerosos productos. Uno de ellos es el queso de tuna, que es representativo de estados como San Luis Potosí y Querétaro. Y se llama así porque originalmente el jugo de la tuna, que se va a calentar hasta obtener una reducción, se colocaba en unos bastidores de madera, cuya forma redonda evoca el queso. Sin embargo, no tiene nada que ver con lácteos y hoy en día es mucho más popular esta presentación de manera rectangular. Este dulce es delicioso, tiene ese sabor tan concentrado que nos permite tener la tuna roja durante todo el año. Las tunas rojas tienen diferentes tipos, como la tuna criolla, la tuna tapona o esta tuna que también da un color morado. Con la tuna tapona se elabora un curado de pulque que lleva por nombre sangre de conejo, que es el que tengo aquí en este jarro. Para ello, el jugo de la tuna se tiene que calentar y después de todo un proceso, curarse. Es un color fabuloso. Ofrenda para los dioses, no crean que es desperdicio. Y para todos aquellos que llegan a decir que los mexicanos tenemos el nopal en la frente, les aclaro que no solo en la frente, lo tenemos en el corazón y lo portamos en nuestra bandera, porque es parte de nuestro escudo nacional. Bueno, pues ahí les dejo ese videíto de las tunas, que espero que les haya gustado. No, son algunas cosas muy sencillas, pero siempre pues en función de promocionar la cultura mexicana y la comida mexicana y todo lo que las naciones producen, ¿no? Siempre, pues cualquier país, yo amo mi país, pero también me maravillo de otras naciones y me da gusto que sus productos se reconozcan y se expongan para todos. Regreso a la presentación. Ay, espérenme, creo que no se compartió. A ver, voy de nuevo. No, ¿verdad? No se está viendo en pantalla. Ahorita me dicen si ya la pueden ver. Y me voy al chat, a ver. El choconostle se obtiene de algún nopal en específico. Sí, es que son diferentes los nopales que dan las distintas tunas y son muchísimas especies. No te sé decir qué género en específico de opuntia, pero sí son distintos. Llevamos las tunas rojas en el corazón, claro, Arturo, en el corazón y en todos lados y en nuestro escudo y en nuestra bandera. Y vamos a seguir con otro ingrediente. Miren, de verdad es para mí todo un gusto poder compartir con ustedes acerca de estos ingredientes de la cocina mexicana, pero también difícil porque son muchos. Me costó mucho trabajo escoger cuáles. Y había unos que no quería yo dejar de lado, como los chiles y los nopales, pero pues tenía que dejar a lo mejor el maíz que le sabemos más e irme a otros por cuestiones de tiempo. Pero ya más adelante en otra charla, ahora que tengamos este curso de mestizaje que tiene que ver con lo virreinal, hablaremos en cocina conventual de algunas nuevas técnicas y voy a tomar ahí algunos ingredientes mesoamericanos que se fusionaron, ¿no? Para poder complementar algo, porque es increíble ya el tiempo que llevamos y bueno, les digo, hay muchas cosas que podríamos hablar. Pero pues vamos a seguirle rápidamente con otros, y es el caso de las guayabas. Las guayabas parece que o las amas o las odias. A mí me encantan, pero conozco muchas personas que no aguantan el olor de la guayaba o no les gustan. O la guayaba cruda no, pero en una bebida o en un dulce sí. Bueno, ese olor es tremendo. Esos dichos y refranes que me gustan tanto. Decía mi madre que hay dos cosas que, bueno, hay tres cosas, perdón, que no se pueden ocultar. La educación, el dinero y el olor a guayaba. Tú dejas dos guayabas en la mesa y toda tu casa va a oler a guayaba, ¿no? Tiene mucho aroma.
Las guayabas se han usado muchísimo para malestares estomacales, para contrarrestar la gastritis. El té de hojas de guayaba, si tienen gastritis, beban té de hojas de guayaba, muy saludable, les va a ayudar bastante. Y la primera vez que se habló de las guayabas fue por Gonzalo Fernández de Oviedo, que las registra con esa palabra taína, porque son también del Caribe. Fernández de Oviedo es el primer cronista de Indias, de esas Indias recién descubiertas. Fue capitán en Santo Domingo y él estuvo en 1531, viaja a Panamá con la expedición de Pedrarias, Pedro Arias Dávila, fue escribano de él y hace algunos escritos sobre las frutas comestibles, y ahí es que vamos a tener descripciones como estas. Miren, cuando está en flor, huele muy bien. Tienen muchas pepitas, o mejor diciendo, están llenas de granitos muy chicos y duros, pero solamente son enojosas de comer a los que nuevamente las conocen, por causa de aquellos granillos, pero a quien ya las conoce, es muy linda fruta, e apetitosa. Esos huesitos de la guayaba, también dice, ¿no? El que quiere guayabas, que cargue con las pepas. Pues sí. Tenemos varias cosas aquí. A ver. Guayaba, alto en vitamina C, es excelente antiviral. Sí, sí, Marco. Y si haces un agua de guayaba con limón, bueno, tienes ahí, pero toda la vitamina C. Es muy, muy alto su contenido. Hugo, es como cuando le digo a los gringos cuando hablo de la MIPA y les digo que sí, somos orgullosamente vineyards. Sí, claro, nuestras milpas. Por supuesto, son esos paisajes agaveros, esos paisajes de nopales, también son paisaje cultural y también son parte de lo que nos representa. Arturo, muchas gracias. Nos da el nombre científico de la opuntia, que de hecho conozle, y no se me va a olvidar porque está más fácil, no se puede. Opuntia joconostle. Bueno, muchas gracias por el dato. Patricia nos dice, me gusta el agua de guayaba. Tengo un árbol en el jardín. Sensacional, Patricia. Tienes esas hojas de guayaba. Hay medicamentos para la gastritis, que si ustedes leen la fórmula, está el nombre de la, nombre científico de la guayaba, por ahí ayuden a buscarlo y lo ponen por ahí, porque no me acuerdo el nombre científico, y bueno, pues lo vamos a encontrar de esa manera. El té de hoja de guayaba fue muy utilizado para combatir el COVID, exactamente, Marcos Zúñiga, porque necesitamos mucha vitamina C. Ahí viene otro ingrediente también prehispánico que tiene un aporte tremendo, que es la semilla de chía, que es una oleaginosa, produce aceite, se hace aceite de chía, y bueno, hay que dejarla remojar, no la pones y te la tomas, sino va a desprenderse ese mucílago, se va a pegar y se van a hacer tapones que no queremos. Hay que dejarla al menos unas horas en agüita. Yo hasta guardo en botellas el agua con la chía en el refri y al otro día la saco y ya preparo jamaica con chía o cualquier agua. Eso nos ayuda mucho. Entonces, pues qué padre, Patricia, que tengas ese árbol de guayaba. ¿Contra el COVID? No sabía. Y por la vitamina C. Ah, tanto no la guayaba como el té, como agua de uso. O puedes servir un poquito de esas hojas, de ese té y esa agüita, mezclarla en otra cosa, por ejemplo, en un agua de sandía, en algo, vamos, ni siquiera vas a ver amargo ni nada, y vas a tener el beneficio nutricional. Ese medicamento, sí, interesante. Es ese medicamento, Hugo, exacto, es carísimo en la farmacia, son hojas de guayaba molidas. Uh-huh. Así es, pues bueno, esa fruta fue de las frutas que maravillaron a los españoles, que las menciona incluso Cortés, la guayaba y la papaya. La papaína que nos ayuda a digerir. Y que decía que después de haber comido bastante o de sentirse mal, les habían dado papaya o guayabas y el organismo empezaba a componerse, a funcionar mejor.
Bueno, ese xocot, como el xoconostle, les decía que nos habla de ese fruto astringente, redondo. La palabra xalxocot es el nombre en náhuatl de la guayaba. Xali es arena, como jalapa, sería xalapa, ¿no? Donde abunda la arena, el río de la arena. Bueno, esa arena se refiere a esos huesitos, a esa cantidad de semillas. Esas semillas, si son muy ecológicos y de los que nos gustan no generar tanta basura, les aconsejo lo siguiente. Cuando hagan agua de guayaba, la licúan, la cuelan, esos huesitos que quedan en la coladera, mézclenlos con la tierra de las macetas. Ayuda también a que la tierra no quede tan compacta. Y bueno, por lo que se vaya ahí de la guayaba, pues todo eso le sirve a las plantas, pero se puede mezclar muy bien con la tierra de macetas, como si fueran justamente pequeñas piedritas, porque son muy duros. Bueno, tenemos también aquí algo que nos dice Pedro Mártir de Anglería. Él era un buen amigo de Cristóbal Colón, fue maestro de sus hijos, cronista de Indias, 1520, y su obra, que son Las décadas del Nuevo Mundo, habla de diferentes personajes famosos por cada década. Son 8 libros de 8 décadas, con 10 capítulos cada uno. Y en uno de ellos nos dice que las guayabas son manzanas olorosas, desconocidas por nosotros, europeos, de sabor agridulce y muy útiles para contener las diarreas, y las llaman guayabas. Bueno, hay una forma antigua de referirse a esas diarreas, no con esa palabra, pero ahorita lo vemos. Vivo en Tabasco. ¡Ay, qué bonito lugar! Aquí crece todo. Sí, claro. Claro, claro que ahí, bueno, tienen mucha agua y muchas plantas, y se da un cacao fabuloso. Todo crece. En la tierra. Sí. Unas empanadas de pejelagarto, aunque esas no se den en la tierra, pero qué rico. A veces no me gusta el pega. El pejelagarto, a mí sí me gusta. No. Y el tapesco. Bueno, pues actualmente, aunque la guayaba es de americana, es del Caribe, somos el quinto productor en el mundo, porque esa fruta tuvo mucho éxito en otros lugares. Hay muchas variedades de guayaba. Guayabas con pues la pulpa, la carne, de diferentes colores, blanca, amarilla, rosa, un poco morada. Y hoy en día nos supera India como primer productor en el mundo, después China, en tercer lugar Tailandia, cuarto lugar Pakistán, y nosotros en quinto lugar. Y si la producción es el centro pacífico hacia el sur de la península, pero vean nuestro porcentaje de guayaba consumo per cápita, 2.4 kilos. Vamos a hacer la misma cuenta que con el picante. Vamos a ver, 2.4 kilos. Estamos hablando de 2.400 gramos. Entre 12 meses son 200 gramos al mes. Entre 4 semanas, 50 gramos. Una guayaba a la semana, o menos. Nada. ¿Cómo consumimos la guayaba cuando, bueno, no solo como fruta fresca? ¿En qué consumimos guayaba? ¿De qué manera la comemos? El late de guayaba, sí, José de Jesús, hasta le llaman guayabate. El agua de guayaba, muy bien, Arturo. El atole de guayaba, excelente. Hugo, en Amecameca es una delicia. No me van a decir que en Boy, pero sí, también en Boy. Yo creo que algunos solo la consumen de esa manera. No es una fruta tan exitosa de comprar por lo de los huesitos. Nuestro principal productor es Aguascalientes. Aguascalientes tiene un pueblo, el pueblo mágico, que es Caldillo, donde se hace la feria de la guayaba. 30% de nuestras guayabas se exportan.
Fíjense qué fruta más interesante. Dulce de guayaba enrollado con nati cajeta. ¡Ah, oh, qué delicia! Y si lleva nuececitas en medio, más. Eva, ¿cómo se ocupa la hoja de guayaba? ¡Saúl! ¡Excelente! Un curado de guayaba. Muy bien. La hoja de guayaba se ocupa en té, en infusión. Se pone a hervir mermeladas, claro, mermeladas. Bueno, pues en Aguascalientes, en Calvillo, también se hace el mole de guayaba. Ahorita lo vamos a ver. Ahí está el rollo de guayaba, que nos decía Arturo, que es exquisito. Puede ser solo, son guayabas maduras, machacadas, sin los huesitos. Puede ser solo enrollado con azúcar para que no se pegue, llevar ahí dulce de leche o cajeta, o además nueces en esa cajeta. Y es una fruta que contiene una buena cantidad de fibra soluble, de pectina, y esto ayuda a que pueda darse esa reducción para el ate. Tenemos también los tamales de guayaba. Muy, muy ricos. Igual es hacerlos sin los huesitos para que no sea tan difícil de comer, porque además tiene más ingredientes. Aunque la nieve de guayaba, las paletas heladas de guayaba, pues sí nos dejan ahí los huesitos, pero bueno, la paleta se va deshaciendo en la boca y va sacando los huesitos, ¿no? Arriba está el mole de guayaba. El mezclar lo agridulce, los chiles, lo salado con frutos también, pues es algo que nos ha gustado bastante, que cuando llega la carne de puerco, bueno, los puercos, pues los pollos, en el virreinato se empezó a dar mucho ese salseo agridulce. Ahí tenemos varios. ¿Qué más me pusieron? ¡En el ponche! ¡Claro! El ponche va a ocupar incluso una fruta que vamos a ver ahorita también, es el tejocote. Las guayabas, los tejocotes son muy de invierno, muy de ese momento donde más refuerzos de vitamina C necesitamos, y ese ponche calientito pues es totalmente medicinal. Y yo creo que con un chorrito de tequila todavía más, porque el ponche se toma con piquete. Bueno, eso es costumbre también y es parte de nuestra cultura gastronómica. El torito de guayaba de Veracruz, los toritos con aguardiente de caña. José Jesús nos dice, mamá, papá, la hoja de guayaba para dejar el calor o una alergia. Mira qué bonito dato, José. Esto lo mencionan también los cronistas y es prehispánico. Para sarpullidos, alergias, ¿sí? En insultos me han dicho hijo de la guayaba. Pues sí, también es parte de nuestra cultura. Hijo de la guayaba, hijo de la tostada. Es parte de esas expresiones populares que tenemos. Bueno, las guayabas tienen tanto vitamina C que se consideran antiescorbúticas. Se acordarán de todas estas narraciones en la época de los piratas, muy sonadas en el siglo XVII, del escorbuto, donde de repente los marinos, ¿no? Bueno, los navegantes, los piratas, los corsarios y todos los que se hacían a la mar, llegaban a tener tanta falta de vitamina C por la alimentación que sus encías empezaban a sangrar. Y que había casos que no se explicaban cómo ciertos capitanes o ciertas flotas no les pasaba nada y entonces tenían pacto con el diablo y bueno, y podía ser que habían traído conservas o como mermeladas, ¿no? De estos frutos, o de membrillos, o de otras jaleas de otras frutas, con alto contenido en vitamina C, de lugares como las Islas Molucas, en fin, y que llegaban a consumirlos, y por poquito que fuera, había esa fuente de vitamina C. Entonces, antiescorbútica. Cuando se habla de estos casos, así como milagrosos que encontraron náufragos que tenían no sé cuántos meses y que llegaron de milagro en una lancha desde Asia hasta América y cosas así, pues una forma de saber si estuvieron tanto tiempo en la mar o no es justamente las reacciones de su cuerpo por la alimentación que debieron tener. Bueno,
La guayaba, como veíamos con esos medicamentos, pues se utiliza para la colitis y para inflamación del estómago y también para las lombrices y para los parásitos. Así que es muy saludable comer guayabas y sobre todo comerlas frescas. Más que en dulce, más que en ate, hay que comerlas frescas. Ahora, con el té, pues ahí vemos ese primer hervor, suelta ese colorcito y ayuda a cicatrizar las encías cuando hay llagas al interior de la boca, cuando hay aftas, incluso mascar las hojas de guayaba. Y la halitosis, el mal aliento, también se combate con las guayabas, comiendo guayabas, bueno, comiendo manzanas. La manzana no es prehispánica, pero también ayuda a ello. Así que si tienen alguna herida en la boca, comer guayabas, remedio hasta prehispánico. ¿Qué nos dice Sagún de ello? Dentro, unas blancas y otras coloradas o encarnadas. Tienen muchos granitos de dentro. Son muy buenos de comer y estancan las cámaras. Ahí tienen otra frase que nadie va a saber qué es, ¿no? Si dicen que tienen las cámaras estancadas, pues ya saben a qué se están refiriendo, y al contrario, si hay que desestancar. Bueno, curar esa enfermedad tan incómoda, pues las guayabas ayudan muchísimo. Nos seguimos rápidamente con el tejocote. Aquí pasa lo siguiente: si las guayabas son poco consumidas por esos huesitos, el tejocote lo es menos, porque no estamos acostumbrados, o no nos gusta, o no nos es tan rico, tan apetitoso como otros frutos más suaves y más dulces. Y el tejocote estamos acostumbrados a comerlo más bien cocido, en almíbar. No hay todo el año, se procesa poco, es un poco más silvestre. Ahí está otra vez la palabra xocotl, como texocotl. Ahorita lo vamos a ver. Tetl, lo veíamos en Tenochtitlan. ¿Se acuerdan qué es tetl? T-E-T-L. ¿Qué significa tetl en agua? Y luego xocotl. Piedra. Fruto parecido a una piedra. ¿Se han comido un tejocote así natural, recién cortado, sin hervir, sin cocer? Es muy duro. Es un poco ácido, un poco así astringente. Xocotl, recuerden que también es fruto redondo, duro, astringente. Pues ese tejocote, hay una producción sencilla porque el consumo no es tan grande, y es Puebla el primer productor de tejocote. Se da en zonas frías, en la zona de los volcanes, como es el Valle Poblano Tlaxcalteca, entre la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Muy popular en diciembre, en jalea, en mermelada, pero sobre todo en ese almíbar. Esto pues es totalmente algo que surgió en el virreinato, porque no había azúcar de caña ni había canela. El azúcar de caña le va a dar dulzor, la canela va a evitar la proliferación de bacterias, es un conservador natural y da un aporte de sabor y de aroma. Por eso se usa tanto en los almíbares. No es fácil, no es común el tejocote en más platillos. ¿O conocen alguno? ¿En qué podemos consumir tejocote? A ver, díganme. No se nos ocurre, ¿verdad? Está más difícil. En ate. En ate, el ate de tejocote, sí, muy bien. Pues este fruto, además de que tiene esa vitamina C que ya mencionábamos, tiene calcio, que es muy bueno para los huesos,
y tiene hierro. Así que para la anemia es importante. Su consumo es muy bueno. Como té para la tos. Okay. En Guanajuato, en la Sierra de Santa Rosa, la misma de la canción de José Alfredo, el 14 de septiembre, en plena cosecha del tejocote, se hace una guerra a tejocotazos. ¿Qué tal, Arturo? Está tremendo. Pues eso se ha de doler, ¿no? Había tejocote. ¿Quién? Y cueritos azucarados de tejocote, que les llaman también listones, y se hacen tanto de guayaba como de tejocote. En la Ciudad de México hay una dulcería súper tradicional que muchos años, la dulcería de Celaya hace los listones de guayaba o de estos frutos. Bien, pues avanzando con esas imágenes, ahí tenemos el atole de tejocote que sabe muy rico con queso. En Michoacán se hacen tanto los rollitos de atole como los moreliates en cuadritos y también se hace atole. Entonces, en el atole se va a suavizar ese sabor. Los tejocotes se tienen que poner en agua caliente. En unos minutitos la piel se va a poder desprender muy fácilmente. Se sacan los huesitos ya que tengan la pulpa. Eso lo pueden licuar y hacer un exquisito atole de tejocote. Ahí tienen otra receta fácil. Hugo nos comenta que en Tehuacán se da un tejocote grande, casi como una manzana pequeña. Y lo comemos así, natural, bien maduro. Qué rico. Sí los he llegado a ver, pero poco. Y seguramente el sabor es más, más suave, ¿no? Que los tejocotes pequeños. Sagún nos dice, y justo parecido a lo que comenta Hugo, ¿no? Los árboles en que se hacen las manzanillas de la tierra se llaman texocot o texococuahuit, cuahuit es árbol. Son árboles medianos y acopados, tienen recia madera. El fruto de ellos se llama texocot, son amarillas y coloradas de por fuera y de dentro blancas. Tienen cosquecillos dentro. Son buenas de comer. Recia madera tiene toda la razón, porque de la madera del árbol del tejocote se hacen muchos cubiertos y utensilios para la cocina, ¿no? Palitas, cucharas, etcétera. Hasta, bueno, no es un tronco muy ancho, pero sí se pueden hacer como muebles con tablitas delgaditas, en fin, pero más como cosas pequeñas, artesanales, se usa mucho, mucho. Y esta forma de referirse a cómo están las semillas, por supuesto, con esa cobertura, pues también es muy simpática. Cosquecillos. Tienen cosquecillos dentro. Bueno, la guayaba tiene piedras, ¿no? Fruto arenoso. Trae la que quieran. Ya casi cerramos con algunos ejemplos rápidos. El amaranto que ustedes preguntaban, que ustedes mencionaban. Bueno, pues es uno de los ingredientes estrellas, por el alto valor nutricional, al tener un 16% de proteína, tener hierro, tener zinc, es un superalimento, por eso lo llevaron al espacio. Este huautli, pues es muy interesante porque su consumo fue prohibido en la época de España. Hoy en día, estos cultivos han poblado Tlaxcalteca, como ya había mencionado, el Estado de México, la Ciudad de México, pero fue prohibido porque con esas semillas, facilidad, se hacían las figurillas de dioses que se llevaban incluso a la guerra. Y hay fuentes que pues, nos dan la idea de que esto se podía aglutinar también con sangre y que además después se lo repartían y se lo comían. Esto para los hispanos fue muy fuerte porque estaba como asimilado al cuerpo de Cristo, el comer la hostia, el comerte a Dios, y buscaron prohibirlo. Pero el amaranto es tan silvestre, tan aguantador, tan resistente,
que siguió creciendo y creciendo y creciendo. Incluso se dice que ya muy avanzado el virreinato, que ya no había ni estas costumbres, ni esos sacrificios, ni nada, se permitió continuar con ese cultivo. Y eso les había dado mucha alegría, y que por eso al dulce le pusieron alegría. Sea cierto o no sea cierto, a lo mejor solo es leyenda, a lo mejor y sí, pero las alegrías son hoy en día uno de los dulces mexicanos más conocidos, y también más allá de eso, como dulce, se usa también como una colación, se ha utilizado o se ha logrado también con chocolate amargo. Hay muchas formas, ¿no? Y digo chocolate amargo cuando cuidamos esta parte nutricional, porque chocolate blanco pues va a ser más grasa, más azúcar. Ahí pueden ver cómo esa planta también tiene muchas variedades, muchos colores. Se van a sacar esas semillitas que aquí las veo, a colocar en comales, y van a explotar como palomitas, claro, en un tamaño más pequeñito. Hoy en día pues lo agregamos al cereal, al yogur, a las ensaladas y a todo lo que podamos. En platillos también se hacen tortitas de amaranto con espinacas, en fin, se mezclan las harinas para pole. Javier Macedo, cuando están verdes se come guauzontle, son de la misma familia, el guauzontle, el guautli, de ahí viene el nombre prehispánico, pero diferentes especies. Es diferente la especie, o sea, el guauzontle no se te va a convertir en esas esferitas con esas características, es otra específica, de la misma familia, son primas hermanas, por así mencionarlo. Si te fijas, por ejemplo, en las fotografías que están abajo, a ver, le voy a dar zoom a lo que puse abajo, ve cómo... Gracias. Bueno, aquí podemos ver en el Códice Florentino cómo está el amaranto. Y si ustedes ven arriba la glosa en español antiguo, guauquili, guautli, amaranto, quili, quelite, guauquili. Y ahí vemos estas fabulosas alegrías que, bueno, con la llegada del azúcar de caña y el piloncillo se empezaron a aglutinar con ello, a ponerles uva pasa, nueces, también pepitas de calabaza, ¿no? Entre otras. Y, ay, me se trabó aquí, ahí está. Bueno, pues también en esos dulces para los altares. Reventándose, digo, como sucede con el maíz, con las palomitas. El amaranto combate el colesterol, fortalece los huesos por el calcio que tiene. En todos estos casos, 60 especies aproximadamente, algunos dicen que son 70, todas las hojas y las semillas son comestibles. Vean qué bonito es. Ahí en el acercamiento creo que resuelvo más esta duda del guauzontle. Digo, se parecen un montón, son guautos, pero sí cambian, ¿no? En los diferentes especies, tal vez. Y les decía que como parte de esa cultura gastronómica, pues en Xochimilco se tiene la feria de la alegría y el olivo. Entonces, ese amaranto, porque no solo se vende alegría, sino galletas de amaranto, harina de amaranto, que se puede utilizar también para hacer atoles, entre otras cosas. Bueno, estamos ya en tiempo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algo que quieran comentar. Es más que nada por eso es que estaba comentando eso, que si había preguntas, de una vez las respondía para no dejarlos fuera de tiempo. Gracias, José, por tu comentario. Guauzontle, llamado plantas húmedas, orillas de lagunas, ríos de suave corriente de agua,
sí, Artur, de zonas atadas, incluso de casa fría, pero que van a tener agua. Gracias, Eric. Bueno, me voy a ir rapidísimo con estas últimas, pero para que sí lo tengan, ¿okay? Incluir también el cacahuate, porque el cacahuate nos da muchísima energía, es una excelente colación y ha sido considerado un alimento también bien, bien importante desde la época prehispánica. El aguacate, ese es otro que no puse por el tiempo. Cacao de tierra, o sea, a pesar de que el cacahuate nos suena a cacao, eso es el cacahuate ya que ha pasado ese proceso de cocimiento, bueno, y va a ser un gran nutriente. Es una oleaginosa, es decir, óleo viene de aceite, que se puede sacar ese aceite de aguacate, al aplastarlo, yo no sé por qué sigo pensando en ello. Es de América del Sur, llega en época prehispánica a Mesoamérica, y los españoles hablan de que se vendía en el mercado de Tlatelolco, en los mercados de Tenochtitlan, y esto pues a mí me encanta pensarlo, porque seguimos viendo la venta de cacahuates, donde abundan los cacahuates, y el atole de cacahuate y los tamales de cacahuate son tremendos. Ahora, los principales productores, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, después viene Puebla, en esta zona. Cuando el virreinato, en la dulcería de los conventos, que ese tema lo tocaremos muy aparte en el siguiente curso, se usaba la almendra para muchas cosas, como esos famosos mazapanes de Toledo, y aquí no había almendros, o era muy caro, era muy difícil, se empezó a sustituir por cacahuate. Y hoy en día para nosotros mazapanes de cacahuate, porque eso llegó para quedarse. Tenemos algo aquí en el chat. Para obtener energía casi inmediata. ¡Ay, tacos de cacahuate con limón y sal, qué rico! Y si le pones unas papitas, mi abuela se comía los tacos de cacahuate, mi abuela materna. Hacía tacos de cacahuate, así como dices, Arturo, qué rico. Ya tenemos hambre, vámonos a cenar. Ya casi acabamos. Bueno, ahí tienen una cocina tradicional de unos amigos otomís en Puebla. Y del lado derecho, ¿cómo están vendiendo el cacahuate? Pero vean cómo ya están tostados hasta estos cajoncitos de madera. En este lugar hacen un atole exquisito donde ese atole de cacahuate lleva chile morita y lleva epazote. Fíjense nada más, bien prehispánico, salvo por el piloncillo, ¿no? Que ya es más bien actual. Y esos son tamales de cacahuate con flor de quemite. Y bueno, ahí vamos a tener más bien cilantro e incluso algunos frijolitos que se colocan como parte de sus ingredientes. Tiene grasas buenas, mucha fibra, omega 6, fósforo, magnesio, cobre. Otra vez cuando tenemos ahí ese cobre, ese fósforo, estamos hablando de que nos ayuda al desarrollo del sistema nervioso central. Vitamina E, niacina, ayuda mucho para la piel, cabello, es de esas grasas buenas. Y en este mismo lugar que menciono, que es Pahuatlán, se hacen esos dulcitos de cacahuate con piloncillo y con el mismo bagazo sobrante de la caña de azúcar los envuelven, hasta de envoltura ecológica. Salsa de chile de árbol con cacahuate. Ay, sí, una salsa macha con cacahuate. La salsa de aguacate. Cacahuate. El pollo en cacahuatado, ¿qué tal? Cuando molemos o licuamos, ¿no? Cacahuates con los jitomates tatemaditos y chilitos y todo. ¿El jitomate es originario de México? Sí. Javier, dame 2 minutos y voy para allá, te lo prometo. Ahí compremos tiempo y sí, el chiltomate es de aquí. La salsa de cacahuate. Y Hugo ya le contestó, exacto, su nombre era chiltomate. Lo alcanzo a ver muy de rápido. Espérenme, ahí voy. Bueno, ahí tienen desenvueltos esos dulcitos de piloncillo que evocan las formas de las panelas grandes tradicionales. Recuerden, el azúcar de caña, los trapiches, esto es virreinal, ¿no? Ese guarapo que sale
del jugo de caña, pues. Y, ¡ay! Voy rápido, ahorita llego al jitomate, te lo prometo. Pero voy rápido con otro. Camotes. Los camotes ayudan a prevención de cáncer, a muchas cosas. Es otro súper alimento. Camotli también está en náhuatl, también es otro. Nahuatlismo significa raíz alargada y gruesa. De igual forma, hay que cocerlo. Cambia su color, blancos, morados, naranjas, pero hay que cocinarlos, hay que hervirlos. Y bueno, en México más bien están asociados al dulce. En Argentina me tocó comer muchas veces puré de camote, ¿no? Pero aquí no, aquí el puré como que es de papa y nada más. Y es ese puré que se hace es más que nada en dulces. Puebla pues tiene la batuta, ¿no? Con esos dulces de camote. Y su valor alimenticio pues es más alto inclusive que el de la papa. Este tubérculo se recomienda mucho, por ejemplo, antes de hacer ejercicio. Muy bueno. Y aquí lo vemos en el Códice Florentino, claro, con un tamaño como muy exagerado en proporción, pero acuérdense que la escala no es algo que cuente precisamente en la iconografía mesoamericana. Y vemos también que el consumo de este tubérculo se usa mucho para combatir estreñimiento. Esta es la zona de producción de camotes. Y pues es muy bueno, nos da mucha energía por su alto contenido de carbohidratos. Los cultivos de camote más antiguos registrados, pues hablamos de más de 10.000 años de que estos beneficiosos frutos de la tierra han sido consumidos. A ver, me voy al chat porque ya tengo varias cositas. Saborines de cacahuate. Ay, sí, no sé qué sea, José, ¿qué son los saborines? Torito de cacahuate, claro, ese sí, de Veracruz, qué ricura. El mejor es el de Alvarado, bueno, ya, no sé si de Boca del Río, de dónde, pero ese torito que es el cacahuate con leche condensada y aguardiente es exquisito. Todo el sotadento lo hacen muy buenos y todos los toritos son ricos. En San Miguel de Allende sí es común el puré de camote. Ok, gracias por el dato. La yuca de Sudamérica y el camote son lo mismo, diferentes especies. Pero sí, las yucas, los ñames, bueno, son tubérculos y también requieren de cocerse, si no, pueden ser tóxicos. El camote horneado con piloncillo, qué rico. Y además, estos carritos que venden camotes, también son de esos oficios antiquísimos, ¿no? Que escuchamos ese silbato del camotero y bueno, sabemos que trae esta delicia. Aquí está el jitomate. Si alcanzamos esa fotografía que ven ahí, que les han llamado jitomates de riñón, jitomates criollos, es como algo más cercano al jitomate prehispánico. En Malinalco son muy comunes. No es el jitomate genéticamente alterado y perfecto, ni nada de eso. Estos jitomatitos, que además son súper dulces, se llaman así porque, bueno, chicle tiene que ver con ombligo, como el jitomate bola, como que tiene ese ombliguito en ese pedúnculo. Sinaloa es el principal productor. Hace unos años, las placas de los carros de Sinaloa tenían el tomate. Su equipo de béisbol son los tomateros. Y a pesar de que es mexicano, pues en el ranking mundial estamos en décimo lugar, pero exportamos muchísimo a Estados Unidos, simple y sencillamente por la cápsula. Sin cápsula y sin french fries, pues la comida rápida norteamericana no existe. Así que muchas papas de Chihuahua, muchos jitomates de Sinaloa se van para allá. Y si vemos el consumo anual que tenemos, es alto. 14.3 kilos. Bueno, en realidad yo creo que es más alto que eso en muchas zonas del país por los caldillos, por las salsas. Ocupamos mucho, mucho el jitomate. Hay variantes en el nombre. Y esto cambia con las regiones de México. En el centro, jitomate es el rojo y tomate es el verde. Pero hay lugares donde el tomatillo o el tomate de milpa es el verde o amarillo, pero el chiquito. El tomate manzano también en Toluca, mucho más verde, muy oscuro.
van a cambiar estas formas, pero bueno, tomate de milpa o miltoma, también son palabras en náhuatl. Así que esas distinciones las tenemos desde época prehispánica. Así ya vi ahí el comentario con la leche condensada. Ah, saborines y bolis, en mi rancho le decimos congeladas. Ya entendí, claro, gracias. Saborines son los bolis, yo me había quedado igual, pero ya cuando veo congeladas, ok, sí. Pues está pasando lo mismo que con el jitomate, tomate y mil tomate y lo que quieran. Vean ahí esa variedad de jitomates que vamos a tener. Jitomate tiene mucho potasio. Cuando se siente cansancio, se siente mareo, cómanse los jitomates como si fueran manzanas. Además son bien ricos, o con chilito y limón. Esto nos ayuda bastante y es uno de los cultivos pues, más destacados de México. Antioxidantes, vitaminas, minerales, ¿qué más tenemos? Chiltomate para el frijol con puerco. Ok. Es lo mismo con los choconostres, pitayas y pitahayas, sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hay un parecido ahí tremendo. Bueno, el jitomate también es un alimento alcalino. Por lo mismo, ya que decían esto del COVID, con el té guayaba también, el jitomate, el brócoli, el plátano, todos los alimentos que tienen esa alcalinidad son muy recomendables. Laxantes, desinflamatorios, depurativos, es impresionante todo lo que puede ayudarnos el jitomate, el jugo incluso, ¿no? Del jitomate, pero fresco, recién hecho. Digo fresco y recién hecho, así hasta pensando que no necesariamente en tetrapack y con vodka y limón, que también sabe muy bueno, pero si queremos ese aporte nutricional, pues es mejor que esté fresco. Y aquí vemos algunos de estos invernaderos de jitomate, donde la zagarpa nos dice que efectivamente fue domesticado por los pueblos mesoamericanos y que por eso en nuestra nación tenemos tal variedad de colores y de sabores. Y para cerrar con lo que nos dice Sagún y un remedio que tiene que ver con pepitas de calabaza y jugo de mil tomates, tenemos esta cita que nos habla también de unos magueyes llamados teome. Los han visto, estoy segura. Tienen una lista de amarillo por la orilla de la penca y lo demás verde. Es medicinal. Cuecen la penca por debajo del rescoldo, debajo como del carbón, y después de cocida, exprímenla en zumo y revuelven con ella hasta 10 pepitas de calabaza molida, el zumo de mil tomates. Todo revuelto, danlo a beber al que ha recaído de alguna enfermedad. Con esto sana. Que ha recaído de alguna enfermedad, es decir, está débil por todo ese potasio que va a tener. Con esto sana. Y con esto terminamos estos ejemplos de ingredientes de la cocina mesoamericana con propiedades medicinales y beneficios para nuestro organismo. Pues muchas gracias a todos por su atención. Conste que terminé un minuto antes de las 10, así que hay espacio. Y si me paso unos minutos para preguntas, no pasa nada. Ay, muchas gracias por sus comentarios. Pues. Gracias, Patricia. Gracias, amiga. A todos por haber estado en esta sesión. Y nos veremos muy pronto en otro de los cursos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Pues, si alguno antes de irnos, un par de preguntas no estarían de más. Seguro habrá muchísimas, pero también para no abusar del tiempo. Con un par de preguntas cerramos. Si alguien quiere abrir micrófono, levantar la mano, ponerla en el chat. Ay, muchas gracias, Eric, Marco, José, Sergio, Ewa, Marta. Gracias de verdad por todos sus comentarios. Tania dice, increíble, el chile mexicano, me encantó su clase porque sí hubo con queso las tortillas, abrazo. Okay, gracias, okay. Tere, qué buen comentario, deliciosa exposición. Wow, tiene que ver con esta
idea, ¿no? De disfrutar la comida. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Carolina tiene por ahí. Un gusto saludarlos y estar con ustedes. Carolina tiene la mano levantada. Adelante. Ah, perdón. Adelante. Gracias, Hugo. Gracias, maestra. Bueno, yo vivo en Morelia y tengo entendido que usted también ha venido por acá. Aquí muy cerca se encuentra el municipio de Tarímbaro, incluso pues colindamos. Y ellos son expertos o su especialidad es el pulque. Yo quisiera que nos hablara un poquito, muy breve, del pulque y de la diosa Mayagüel, por favor. Ok, claro que sí. Con todo gusto, unos minutitos de eso. El pulque es una bebida que se obtiene del jugo de diferentes agaves. Estos agaves van a dar aguamiel. Lo correcto es referirnos a ellos como agaves aguamieleros. El maguey no te da el pulque, te da el aguamiel. Para que un agave te dé pulque, cuando el agave crece después de unos 7 años aproximadamente, depende de la especie, puede ser 7, pueden ser más de 10. Antes de que empiece a florecer, va a salir como un corazoncito que se puede levantar como un quiote que florea. Si tú necesitas o quieres aguamiel, esto se debe de cortar. Esto se llama capar al maguey. Se tiene que quitar y entonces va a quedar un hueco al centro que se va a raspar. Y el agua se va a concentrar ahí. Esa agua se retira, es el aguamiel, es muy dulce, es muy buena también, tiene muchas propiedades. Y el maguey se tapa y dependiendo el maguey puede dar agua, aguamiel 2 veces al día, se puede estar recolectando 2 veces al día durante cierto tiempo. Pero hay que seguirlo raspando, es como una herida que le quitaras la costra y lo sigues soltando. Esa aguamiel se deja fermentar y se va a convertir ese azúcar en alcohol y se va a tener el pulque. El pulque pues, es una bebida que aparece en muchos códices, en pinturas murales como en Cholula, ¿no? Y que, bueno, pues se ha representado cantidad de veces, hay muchos vasos, muchas cosas para tomarlo, pero con la diosa Mayagüel, bueno, la diosa Mayagüel se ha asociado al pulque por la representación del maguey, aunque hay cierta controversia con si es diosa del pulque o diosa del maguey nada más, o qué pasa con ello. Esta bebida y este alimento es muy popular en muchas zonas del país. La zona más productiva, finales del virreinato, fueron los llanos de Apan, entre el Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Pero también se produce hacia Michoacán, hacia Guerrero, incluso en el norte, hacia Coahuila, donde se tiene hoy en día el famoso pan de pulque. El pulque, al ser una bebida que va a tener un grado alcohólico, por bajo que sea, se asoció con esa conexión con las divinidades, como algo que se ofrenda, como algo muy, muy importante, pues el alimento sagrado en Mesoamérica. Pero el pulque, después del virreinato, cuando se da la entrada de la cerveza, se empezó a generar una campaña de desprestigio terrible, de mostrar la cerveza como la bebida novedosa, la bebida higiénica, y señalar que el pulque era una bebida de pobres, que era una bebida insalubre, que lo hacían fermentar con algo que le llaman muñeca, según los que lo inventaron, es excremento de vaca en una media y que eso se pone en el pulque. No hay nada más absurdo que eso. Eso no es cierto. Es una bebida muy delicada. Y entonces, bueno, empezaron a reducirse los números de las pulquerías y a surgir más como estos espacios que después se van a transformar como en bares o cantinas, donde la cerveza era la bebida de lujo, espumosa, higiénica, pasteurizada y demás. Apenas el pulque está teniendo un resurgimiento con nuevas propuestas, pero también, desgraciadamente, pues muy sujeto a adulteraciones. Cuando se usa baba de nopal, se usa harina y otros espesantes, bueno, parte de esas problemáticas. Pero, regresando a sus orígenes, pues es una bebida que tiene un alto grado de contenido proteico, de contenido nutricional, que se da a los niños, que se consume también para la gastritis en ayunas, y que bueno,
pues ya después surgieron los curados con dulce, con azúcar, pero ya más tardíamente, donde se pueden poner semillas, se pueden poner frutas, se pueden poner vegetales, como un curado de apio, o un curado de higo, o un curado de nuez, pero ya de forma más moderna. Y es una bebida que, por supuesto, nos representa bastante. Ahora, el pulque se ha utilizado también para elaborar otros platillos, como la salsa borracha, y algunos dulces, como los merengues llevan pulque. Así que es también muy versátil. No sé si fue muy rápido o si me fui del pasado al presente muy rápido, pero espero haberte podido compartir algo de ello. Y en el siguiente curso con lo del virreinato puedo retomar algo de esto y ya mostrártelo con imágenes. Gracias, maestra. Claro que sí, fue muy ilustrativo, pero sin embargo nada más me gustaría que mencionara algún uso medicinal en la época prehispánica del pulque, con que mencione uno, por favor. Ah, sí necesitaría irme, para no darte algo mal, digo, aquí tengo sahagún y demás, sí necesitaría irme como que a la ficha, los datos, para no darte algo sin el sustento necesario. En ello, sí, entonces, podríamos dejarlo nada más ahí, en ese sentido, como alimento, porque sí es llamado alimento de los dioses. Y es que lo que pasa con el pulque es que también fue mezclado con otras plantas, pero ya el uso es distinto. Porque, por ejemplo, se habla de un pulque azul, muy probablemente con ololiuqui, que es esta planta alucinógena. Y ahí ya estamos hablando, pues, de psicotrópicos bases, ¿no? Mm-hmm. Podríamos dejarlo ahí en valor nutricional o como alimento. Muchas gracias, maestra. Al contrario. A ver, ¿qué más tenemos en el chat? Que sea pronto, gracias Roberto. El pulque considerado bebida de los dioses, exacto, Marco. ¿Por qué llamaron al pulque insalubre? Creo que ya lo contesté, Eric, por esa difamación para promocionar la cerveza. No sé si hay algo más. Pues entonces, muchísimas gracias, Ivonne, por esta ponencia. Fue bastante, bastante agradable para todos, como siempre. Y pues nos vemos entonces para la próxima. Gracias. Recuerden, la siguiente sesión sería el próximo jueves. Nos vemos nuevamente. Y a Ivonne, pues la tenemos también de invitada el mes que viene. Así que, pues, no, bueno, hablando sobre otro tema, más sobre el papel de la mujer en Mesoamérica, pero para agosto nos hablará nuevamente de este tema para seguir ahondando. Pues muchísimas gracias a todos, buen fin de semana, descansen y nos vemos el jueves. Ivonne, muchísimas gracias como siempre, hasta luego. Gracias, Hugo, gracias a todos. Más comida, sí, Marco. Bye.